Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta. Viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Aleluya. Siete sellos revelados, la
Llegó a final, el juez supremo ha descendido y bendiga su juicio, ha tomado lugar.
que desciende por la noche. Y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío que desciende por la noche, y allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese, yo ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Como la gota del rocío que desciende por la noche, porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío que desciende por la noche, hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese, este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial.
hoy que regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. A mi teoría.
Amén, hermano. Dios te bendiga. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo, a la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con mucha humildad, con mucho respeto, Señor, sabiendo que es tu palabra perfecta y es de vida eterna, Padre amado. En esta tarde queremos hacer de lo que esté a nuestro alcance, pero si tú vienes en la cena, sería por gusto, Padre amado, que lo leyéramos de cualquier manera, oh Padre. Tú enviaste en la Biblia cuando tú dijiste en Lucas 16, 17, dijiste, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces el mundo va pasando, ciencia, tecnología, religiones, modas, todo va pasando, pero tu palabra es intachable, oh Padre. Esa es perfecta, Padre amado. Entonces queremos acudir con mucha humildad en esta tarde, hacer un compañerismo una vez más, Señor, a través de la lectura de tu palabra. No es más que estaba en la Biblia, escrito en un misterio de Apocalipsis 17, Señor. Y queremos tener este compañerismo, leyéndolo de tal manera que podamos entender, oh Padre. La lectura es tan sencillo, Padre, pero si tú estás en la escena, habría revelación, oh Padre. Todo depende de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con mucho respeto, mucha reverencia, Señor. Encontraremos en el trayecto de la lectura muchos signos que estaba grabado en la Biblia, que tú dijiste que ni siquiera una tilde pasará. Ayúdanos mantenernos, Señor, y entrar de esa manera en la escena del autor que eres tú mismo, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, iniciamos este compañerismo. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos brindas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje Compañerismo por Redención, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 3 de abril de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 8 al 9. Párrafo 8. Y en la fila estaba una hermosa princesa indita, como así de alta, de ojitos negros, tan bonita y radiante, pero tan ciega como la medianoche. Y el hermano Marshall, el misionero indio allá, él dijo, cuando él venía en la fila, trayéndola a la fila, él dijo, hermano Branham, ella está ciega. Yo dije, esos grandes ojos encantadores, enormes, grandes, hermosos ojos negros. Dijo, sí, ella está completamente ciega, hermano Branham. Y yo moví mi mano enfrente de sus ojos, así, y ella, sus ojos solo estaban fijos. Ella no podía ver. Bueno, yo oré por la muchacha. Y empecé. Yo miré, moví mi mano otra vez, y sus ojos todavía estaban fijos. Yo pensé, qué lástima. Esos ojos, pobre muchachita, como así de alta, ciega, y no sabía que su papá enseguida de ella también estaba ciego. Así que algo sucedió que creo yo que nunca lo vi antes. No era, hermano Neville, una visión como uno vería, pero parecía como que yo podía verme a mí mismo llevando a esta muchachita delante del trono de Dios, allá delante de Dios y diciéndole a Dios, Padre, esta pobre muchachita está ciega, y aplicando
la sangre del Señor Jesús a la niña. Entonces, cuando ella estaba sentada y el hermano, yo tenía mi dedo levantado de esta manera. Yo dije, hermano Marshall, algo sucedió. Yo dije, parecía como que me vino a mí mismo subiendo a los cielos con una... Me vi a mí mismo subiendo a los cielos con esa niña, llevándola de la mano. Y yo me estaba moviendo de esta manera. Estaba hablando, yo miré, y esos grandes ojos siguiendo mi mano, moviéndose de esta manera. Allí estaba, con vista perfecta, normal. Y ellos, en línea, la examinaron. Me imagino, los doctores o algo de ellos de allí. Había un montón de hombres bien vestidos parados allí. Yo los vi bromeando con ella, ustedes saben, haciendo que ella mirara sus dedos y moviendo y movimientos para que lo siguiera. Y ella estaba. Yo dije, vayan y examínela. Ella está bien. Y allí estaba ella normal y sana. El siguiente era su papá. Y él estaba ciego, y Dios le dio su vista de vuelta, normal otra vez, parado allí en el suelo, tan maravilloso como nuestro Señor Jesús lo hace. Ahora, esas cosas no son del hombre, son, ellas son de Dios. Yo no sé si, hermano Cox, no ha enviado todavía el hermano José, el heraldo de la fe, no lo hemos recibido. Entre corchetes, el hermano Koch dice, no todavía, todavía no. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo, señor? Entre corchetes, no todavía, no, todavía no. Lo recibirá usted muy pronto. Este caso aquí, en la cubierta de él, es el de una señora que fue desahuciada en la clínica Mayo, entre corchetes, institución médica norteamericana. Y como el Señor le dijo a ella, ¿de dónde era y cómo había estado? ¿Cómo lo que había acontecido? Y la clínica Mayo decía que ella no podía vivir. Y él le dijo a ella, ustedes ven su camilla que está allí. ¿Qué? Ella sencillamente se levantó y se fue a casa, tan normal y sana como podía estar. Párrafo 9. Y en la siguiente Y en la página siguiente está un pequeño artículo muy sobresaliente. Nació ciego. Quizás yo lo leeré, lo lea. Estaría bien solemne solamente leer este pequeño párrafo aquí. Entre corchetes, la congregación dice amén. Tomará solo un momento. Entre corchetes, el hermano Branham lee el artículo siguiente, la señora Scarlato. En el volumen 22, número 4, de Heraldo de la Fe. Mi hijo nació ciego, él y yo, ambos. Teníamos 100% de la toxina y hasta donde nuestro doctor sabe, nunca ha habido otro caso. Entre corchete, porción no grabada en la cinta del artículo continúa, en donde ambos, la madre y el niño, vivieron, pero Juanito estaba ciego. Él tenía lo que llaman ojo seco. Él nunca derramó una lágrima al llorar hasta la ocasión que el reverendo Branham oró por él. Y mientras el hermano Branham lo sostenía en sus brazos orando, las lágrimas corrieron por los brazos del hermano Branham. Y desde ese mismísimo momento, él pudo ver cuando nosotros entonces tomamos su pequeña, volvió su cabecita. Y cuando él vio a la gente, él no sabía de lo que se estaba tratando. Él nunca había visto en su vida. Lo saqué de la iglesia a donde estaba su mamá y lo acosté en la cama. Y miró todo alrededor de la habitación y empezó a jugar con su sonaja. Yo tenía una cajita para llevarlo a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. A la siguiente semana yo cumplí esa cita y lo llevé. Ellos no pudieron encontrar nada mal en sus ojos. Ellos me dijeron que él tenía un par de ojos buenos y perfectos. Yo llevé a Juanito a la oficina del doctor para que él viera lo que había sucedido, porque el doctor estaba investigando de un lugar
en dónde ponerlo, en una escuela para ciegos por toda su vida. Como el Señor Jesús hizo ese muchachito. ¿Saben qué? La madre y el padre ambos tenían la toxina. Ellos por lo general, o la madre y el niño, uno de ellos muere. O algunas veces ambos, pero Juanito nació y sus ojos estaban secos, endurecidos y secos. Y mientras yo tenía al muchachito en mis brazos, yo sentí algo calientito. Y las lágrimas le corrían por su carita y caían en mis brazos. De esa manera, y él me estaba mirando con sus ojitos brillantes. Y desde entonces, él ha tenido su vista perfecta. Los hermanos Mayo han dicho que sus ojos están normales. ¿No es él maravilloso? La congregación dice amén entre corchetes. Ahora, nosotros sencillamente le amamos. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 10 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Compañerismo por Redención, predicado el 3 de abril de 1955, párrafo 10. Ahora, ustedes oren esta semana que Dios nos ayude y el próximo domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor. A las 5 o 6 en punto habrá un servicio al amanecer, vengan. Y luego nos esperaremos una hora, y tan pronto como amanezca, daremos alabanza a Dios por lo que Él hizo hace algunos 2000 años. Resucitó a Jesucristo al amanecer, y nosotros estamos buscando otro amanecer, la venida del Señor Jesús, la segunda vez en gloria. Y luego lo que sigue, luego a las 9 en punto, los hermanos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración, y a las 9:30 empezará la escuela dominical. Ahora, si ustedes tienen amados, tráiganlos para que reciban las tarjetas, porque luego yo quiero venir, quiero tomar el sábado, viernes, sábado y domingo, si es la voluntad del Señor, y solo ayunar y orar, y pedirle que nos dé a lo menos un servicio más de sanidad aquí en el tabernáculo. El próximo domingo, si es la voluntad del Señor, y luego veremos. Si no es, bueno, por supuesto, eso no puede hacer nada al respecto, pero oraremos y procuraremos ver si es la voluntad de Él y nos dé el servicio de sanidad. Y luego el servicio bautismal. Todos ustedes que son candidatos para el bautismo, miren, y que nunca han sido bautizados, bueno, estaremos contentos que vengan, creyendo en el Señor Jesús y confesando sus pecados. Y para ser bautizados el próximo domingo. Y el hermano Neville anunciará el programa completo en su programa radial el próximo sábado en la mañana. ¿Cuántos escuchan el programa radial? ¿No piensan ustedes que es bueno? Déjenme decirles, esos cantos son muy buenos. Yo oí al hermano Temple, creo yo, en él el otro día, y aprecié una alabanza que usted nos dedicó. Todos nosotros estábamos escuchando. Párrafo 11. Esta mañana no pensábamos que íbamos a poder venir. Oh, nuestra pequeñita tenía una fiebre altísima anoche. Hermano, ella estuvo levantada toda la noche, gritando e inquieta. La pequeña Sara. Y tanto que yo quería venir y fui a la cama esta mañana antes. Solo me puse mi bata y me encaminé a la cama. Y la pobre niñita acostada allí, ardiendo en fiebre. Yo puse mis manos en la niñita. Y yo dije, amado Dios, yo quiero ir a la iglesia. Y yo la llevaré conmigo. Así que, fiebre, tú no puedes retenerla por más tiempo. Sal de ella. Allí está ella sentada, allá atrás, tan normal y quieta como pudiera estar. ¿Ven ustedes? Él solo, Él es maravilloso. ¿No lo es? Entre corchetes, la congregación dice amén. Párrafo 12. Yo tengo un buen amigo aquí en esta mañana. Yo sé que él es un poquito tímido, tardo.
Él es uno de mis hermanos. Y él llegó a ser mi compañero en la obra y amigo en la gran carretera de Alaska, en Alaska. Yo estaba teniendo reuniones en donde yo voy a tener otra vez, en unos cuantos días ahora, en Grand Prairie. Y yo estaba en Danson Creek, Columbia Británica, y luego en Grand Prairie. Y un hombrecito entró en una ocasión allí a la reunión y Dios tomó control de él y tuvo que regresar y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y si él fuera tan amable de a lo menos ponerse de pie, hermano Fandler, permita que el pueblo lo conozca. Él es de Suiza. Él está, el Señor le bendiga, hermano Fandler. Contento de tenerlo con nosotros hoy. Él es que ha obtenido este medicamento famoso que estará en el mercado muy pronto, el cual irá por todo el mundo. Una cura para la artritis. El Señor se lo dio a él. Y ellos lo tienen ahora en el gobierno y demás. Y ellos están. Es la cura para la artritis, dada solo por el Señor Dios. Amén. Diciéndole a él qué hacer. No ha habido una cosa en el mercado que sane la artritis hasta este momento, pero ahora el Señor se la ha dado al hermano Fandler y estamos contentos por ello. Párrafo 13. Con nosotros, allá con los hombres cristianos de negocio, hace unos días en Los Ángeles, en donde ellos también, Dios sencillamente está obrando maravillosamente entre los cristianos. Un hermanito que todos nosotros lo conocemos muy bien, o es parte de nosotros aquí, el hermano Shakarian. Sencillamente un hermano maravilloso. Y el hermano inventó algo por medio de él, solo para mostrarle a ustedes cómo Dios lo está haciendo notorio. Una cosita que él se pone en su estómago, de esta manera, y lo sostiene de esta manera, y puede encontrar aceite allá en la... Y encontró un pozo flotante de petróleo en Colorado, una empresa de 25 millones de dólares, creo yo, solo en un pozo. Se da toditito para enviar a misioneros a los campos extranjeros. Amén. Eso es lo que el hermano Fandler está haciendo con lo de él. Serán millones de dólares en un año. Y aparte de eso, hay solo, este hermano inventó esta cosa aquí para sacar sangre, cuando ellos podían mantenerla solamente por cierto tiempo. Ahora estos son hombres con el Espíritu Santo. ¿Saben qué? En nuestra Casa Blanca, 40% de nuestros hombres en oficio son pentecostales. Amén. Ahí, o tienen fundamento pentecostal, hermano. Naciones derrumbándose, Israel despertando. Y ellos pueden... Estos hermanos han encontrado una fórmula que hidratará la sangre y la guardará indefinidamente. Ellos tienen una planta de $1,000,000. La acaban de poner, o como el Señor está bendiciendo por donde quiera. ¿Ven lo que va a suceder? Él está repentinamente enviando fuera estos mensajeros del Espíritu Santo en todas las partes del mundo ahora, porque el tiempo está a la mano. Estamos allí, no para pasar folletos, lo cual los folletos siempre son muy buenos, pero para traer el mensaje de liberación divina a esos cautivos que están asentados en oscuridad. Le amamos. Muy bien. Ahora, leeremos la escritura rápidamente. Párrafo 14. Y recuerden ahora, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, recuerden esta noche es noche de comunión entre corchetes, la cena del Señor. Creo que él dijo, y el miércoles por la noche, la reunión de oración de la mitad de la semana. Todos están invitados a todos estos servicios. El próximo domingo en la mañana, de las 5 a las 6 al amanecer y a las 9. Para empezar nuestros servicios de las 9:30, mejor dicho, para el servicio del domingo en la mañana y luego el servicio de sanidad y el servicio bautismal. Ahora, abramos el bendito libro antiguo, párrafo 15. Antes que hagamos eso, cantemos.
¿En dónde está la hermana Hertie? Ella estaba aquí hace unos momentos. ¿Pudiera usted regresar solo por un momento? Y procuraré no retenerlos a ustedes más que solo una media hora, si puedo, en la lección de esta mañana. Cantemos solo un verso de esta maravillosa alabanza antigua. Mi fe espera en ti. ¿Cuántos la saben? Está en el himnario. ¿O la saben ustedes? ¿Ven? Entre corchetes, alguien en la congregación empieza a dar un reporte de la sanidad física hace 11 años. En lo más profundo de nuestros seres hoy, de nuestros corazones, están rebosando de gozo. Cuando pensamos que algún día este viejo tabernáculo terrestre en el que estamos ahora morando, como la jaula que retiene al pájaro, esta masa de barro, nuestras almas, tomarán su vuelo como el pájaro de la jaula, algún día, a los brazos de su amado. Cuando te veamos venir, este manto de carne caerá y se levantará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 16 al 21. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje Compañerismo por Redención. Este mensaje fue predicado el día 3 de abril del año 1955. Continuamos a partir de los párrafos 16. Nuestra fe espera en ti hoy, en estos momentos. Perdónanos por todo lo que hemos hecho, todos los pecados y transgresiones. Pido que tú lo establezcas sobre nosotros ahora. Ven a nosotros, a nuestros corazones, bendícenos y toma la palabra de Dios, y dala a cada corazón como tengamos necesidad de ella hoy. Y te daremos la alabanza porque lo pedimos en su nombre. Amén. Rápidamente abran ahora en Hebreos el capítulo 9, empezando con el versículo 11, y vamos a hablar en esta mañana, si es la voluntad de Dios, sobre compañerismo por redención. Ahora, en Hebreos 9, todos los que tienen sus Biblias y les gusta estudiar con nosotros por un momentito, me gusta la palabra, ustedes saben, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Job, el capítulo 19 y el versículo 23, 24 y 25, leemos esto, hablando de redención. Pablo, aquí en Hebreos, diciéndonos quién es nuestro Redentor, que por una ofrenda que él hizo, perfeccionó para siempre a aquellos que entran por medio de él. Ahora en el versículo 23, Job hablando dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé, mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Párrafo 17. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra, hablando de redención y compañerismo. Y hay muchas ocasiones, mientras miramos y vemos que nosotros los seres mortales de esta tierra, cómo hemos llegado a ser fluctuantes y descarriados por todo el mundo. Yo no creo que haya alguien que tenga un espíritu cristiano que pudiera mirar al mundo hoy y que no gima en su espíritu. Yo con frecuencia me he preguntado, ¿cómo es que la gente hoy toma esta vida tan livianamente? No hay nada de liviano. Esta es la mera razón por la cual fuimos puestos aquí en la tierra, para adorar y venir a Dios y entrar en su compañerismo. Y ver hombres vagando alrededor como si ellos no tuvieran ningún Dios, como que si no hubiera Dios. El hombre mismo se ha metido en esta clase de condición. Párrafo 18.
Y yo estoy creyendo que en el día en el que estamos viviendo ahora, la cosa más esencial que yo pudiera pensar de la cual cualquier ministro hablara es la de regresar a la gente, a los principios generales del Evangelio, regresando a un lugar. Porque si ustedes no están edificados sobre el fundamento correcto, sencillamente eso no es bueno. ¿Cuál es el propósito de edificar sobre un fundamento que ya ha sido condenado? ¿Cuál es el propósito, como digo, de procurar? ¿Cuál sería el propósito de procurar empapelar y pintar un edificio viejo que el gobierno ha condenado? Y eso es lo que mucha gente está procurando hacer hoy por reformas, procurando reformar. Empezaremos una iglesia y voltearemos una nueva página y procuraremos hacerlo un poquito diferente de lo que acostumbrábamos a hacerlo. Ustedes nunca llegarán a ningún lugar de esa manera. Sencillamente es una locura aún intentarlo. ¿Ven? Ustedes solamente están perdiendo el tiempo. Usted dice, bueno, mire, yo creo que si yo tan solo dejara de mentir y robar y con todas esas cosas tan buenas como son, ustedes todavía están a 1 millón de millas fuera del camino. Usted tiene que regresar al fundamento. Usted tiene que edificar un lugar nuevo, no parchear el viejo. Edificar uno nuevo. Usted tiene que regresar, empezar bien. Esa es la razón que uno ve tantos errores, tanta gente indiferente, gente que profesa el cristianismo. Párrafo 19. Ustedes saben ahora, esto es un poquitito duro, pero ustedes son la única Biblia que mucha gente leerá. Ustedes cristianos, sus vidas son la única Biblia que los hombres, muchos hombres y mujeres leerán sencillamente por la manera que ustedes actúan y obran. Así que los cristianos deben ser un ejemplo vivido de lo que es Cristo. Y si Cristo está en el corazón humano, entonces él de seguro vivirá su propia vida porque Cristo está en ustedes. Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, entonces ustedes llegan a ser una nueva criatura. Ahora, amo el pensar que cristianos en todas partes, que si cada persona que profesa al Señor Jesús viviera exactamente la vida cristiana, bueno, esto sería un mundo convertido en las próximas 24 horas. Seguro que sería. La Biblia dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal únicamente puede salvar cuando entra en contacto con la tierra corrompida. La tierra se está corrompiendo, pudriendo. Ustedes saben eso. Y la sal debe entrar en contacto con la tierra, o si no, se desvanecerá. Párrafo 21. Perdón, párrafo 20. Ahora, hace algunas semanas en Chicago yo estaba tan conmovido cuando vi, ustedes saben en dónde la palabra de Dios fue probada a ser la verdad. Hombres y mujeres deben regresar a la palabra. Yo empleé prácticamente todo mi tiempo en California después de ver tantos cultos levantarse, tantas cosas indiferentes, tantas cosas que no eran de Dios. Y yo no estoy aquí hoy para criticar a nadie. Yo solo estoy aquí para procurar predicar el Evangelio. Pero cuando uno ve tantas cosas levantarse bajo halagos y ministerios edificados en personalidades, entonces usted va a estar sentado en arenas movedizas. Un ministerio debe ser edificado totalmente y enteramente sobre el Señor Jesucristo, la Biblia, sin importar cualquier cosa que salga. Párrafo 21, por último, mis hermanos. Hace unos cuantos días aquí el hermano Morrie, uno de mis asociados, a su hijo se le dio un doctorado en ciencia. Y cuando este gran científico vino de Washington para darle el título, después que lo abrazó a él, él dijo, hijo, en Washington D.C., sobre lo último de la ciencia hay 124 hechos científicos probados acerca de la ciencia moderna. Él dijo, si yo te llevara allá, te tomaría 2 años para leer esos libros constantemente, cada día. Y dijo, cuando termines con los 24 libros sobre ellos, mejor dicho, los 124 libros, él dijo, la siguiente cosa que te sucedería es que tendrías que olvidar todito de eso, porque ellos han encontrado algo nuevo que superará eso. Cuando él dijo eso, yo pensé, pero alabado sea Dios, yo sé de un libro que ha estado aquí por miles de años,
nunca se alterará o nada será añadido a él. Es el libro de todos los libros, y todos los otros libros dan la vuelta en círculo sin saber en dónde están. Y si quieren hechos, ellos tienen que regresar a esta Biblia a obtenerlos. Este es el libro de Dios, el único libro. Ahora, ¿cómo alabamos al Señor por este gran maravilloso libro? Y ese contiene la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Y es el libro de todos los libros. Todos los otros libros fallan. Todos los otros libros se desvanecen. Su conocimiento está acabado. Pero este libro contiene la verdad eterna de Dios. Por lo tanto, lo que la Biblia dice, uno puede decir amén a eso. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 22 al 27. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo por Redención, predicado el 3 de abril del año 55. Párrafo 22. Hace tiempo, cuando yo iba a la escuela, siendo un muchachito, ellos solían decirme que el sol brillaba sobre las estrellas, las hacía brillar. Ellos cambiaron eso ahora. No puede ser así. Yo estaba en un planetario, entre corchete, edificio con instalación especial para representar sobre una bóveda hemisférica los movimientos de los astros y aspectos del cielo. El otro día, en el Monte Palomar, observatorio astronómico en los Estados Unidos, en Los Ángeles, arriba en el monte, en el más grande planetario del mundo, estaba arriba con el guía guiándome. Él dijo, ellos solían pensar eso hace unos cuantos años, pero se dieron cuenta que cada estrella da su propia luz. Allí se terminó eso. El sol no pudiera viajar tan lejos así entre ellas. Ellos solían decirme que el mundo giraba alrededor del sol y que el sol permanecía perfectamente fijo. Ustedes, personas de mi edad, a ustedes se les enseñó eso. Ellos cambiaron eso ahora. El sol se mueve. ¿Ven? Sencillamente ellos no saben. Eso es. Y aquí está el único libro que sí sabe. Ahora, las cosas sobre las que ellos han estado contendiendo por 6,000 años. Josué le ordenó al sol que se parara, como la Biblia dice. Y fue así, ¿ven? Todo regresará aquí. Todo regresa a la Biblia. Párrafo 23. No hace mucho tiempo, la ciencia se burló del hombre, cuando en la Biblia. Y la Biblia dice, todo tu cuerpo está lleno de luz. La ciencia dijo, ¿tu cuerpo lleno de luz? ¿Quién ha oído alguna vez tal cosa? No puede ser. No hay luz en tu cuerpo. Pero ellos se dieron cuenta que estaban equivocados. Ellos inventaron unos rayos X. Y los rayos X toman la propia luz de ustedes. No toman ninguna otra luz. Su propia luz hace que los rayos X. Su propia luz hace los rayos X. Los rayos X no tienen ninguna luz propia. Es la luz de ustedes la que toma la foto, radiografía. La luz que está en su cuerpo. Así que Dios estaba correcto después de todo. Amén. Párrafo 24. Ustedes saben, y ellos dijeron allí que Dios hizo un error cuando él dijo que un hombre piensa con su corazón. No hay tal cosa como esa. No hay facultades mentales en el corazón del hombre con las que él pueda pensar. Es con su mente con la que él piensa. Pero no hace más que unos 2 meses que ellos se dieron cuenta que Dios estaba correcto. Ellos investigaron en el corazón humano y encontraron un pequeño compartimiento allí adentro que ni siquiera tiene una célula de sangre alrededor de él o nada. No está en el corazón del animal,
o en el corazón del pájaro, o en el ningún otro corazón, excepto en el corazón humano. Un lugarcito pequeño, y se le llama la ocupación del alma. Así que Dios dice lo correcto. Es en el corazón en donde el hombre piensa. Párrafo 25. Ahora, un hombre puede tener una fe intelectual, y allí es en donde la mayoría de la gente está hoy, llamándose ellos mismos cristianos. La razón que uno ve tal comportamiento, como uno ve bajo el nombre de cristianismo, es solo fe intelectual. ¿Qué quiere usted decir por fe intelectual, hermano? Esto. El hombre cree para salvación. Ahora, fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo pudiera predicar la palabra, ustedes pudieran aceptarla, decir eso es correcto, sí, yo creo eso. Bueno, miren, si eso es todo lo lejos que van, entonces ustedes nunca llegarán muy lejos con Dios. Fe intelectual. Esa es la razón que la gente no sana. Es porque ella solo tiene un punto de vista intelectual de ello, lo que sus mentes conciben. Pero la mente razonará. La mente dirá, no puede ser, yo no me mejoro. Mi sentido de la vista dice que mi brazo no está más derecho que lo que estaba ayer. Mi sentido del tacto dice, yo no siento ninguna diferencia de lo que sentí ayer. El razonamiento, la teología mental lo razonará, dirá, bueno, mira, espera un momento, yo creo que eso es tontería, ¿ven? Ustedes están razonando, esa fe intelectual hará eso. Párrafo 26, pero una vez que esa fe baja dentro de ese compartimiento aquí abajo, nunca cuestionará a este aquí arriba en lo absoluto. Es absolutamente un hecho y estará de acuerdo con toda la palabra divina de Dios. Esa es la razón que la gente no llega a donde debería estar. Llega a ser una concepción mental de Dios. Pero con esa concepción mental, usted le cree a él por medio de una fe intelectual, pero eso no lo logrará. Tiene que ser una experiencia de nacer de nuevo, en donde su fe es traída dentro de este compartimiento aquí. Y no importa cómo se mire, fe dice que es así de todas maneras. ¿Ven? Párrafo 27. Ahora, el hombre fue hecho. Aún en nuestra condición contaminada en la que estamos hoy, el hombre fue hecho para servir a Dios. Ese es todo su deber en la tierra. Oigan al hombre más sabio, Salomón, y a todo el resto de ellos, hablando de Eclesiastés, él dice, oigamos la conclusión de todo el asunto, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre, eso es todo el deber del hombre. Nos preguntamos, ¿por qué estamos caminando aquí, hombres y mujeres? ¿Por qué usamos ropas y tenemos que esforzarnos? ¿Y los animales no? Dios alimenta a sus pajaritos y tiene cuidado de todo lo demás. Pero nosotros nos la tenemos que arreglar por nosotros mismos. Es porque el pecado nos separó de nuestro Hacedor. Eso es lo que lo hizo. Ahora, el hombre, mientras él está avanzando, ustedes no miren al animal mejorándose a sí mismo. Él por sí mismo no puede mejorarse. Si él adquiere otra mejor manera, tiene que venir de alguna otra fuente. Él no se edifica para él una casa mejor. Él no se fríe su carne cuando él acostumbraba a comerla cruda. ¿Ven? Tiene que hacerse porque él... No hay nada en él para darle una alma. Un animal no tiene alma, pero un hombre tiene alma. Y por lo tanto, esa alma es parte de Dios. Y aún en su estado caído,
todavía es la especie más grandiosa de todas las especies de la tierra. Es el hombre. Y entonces, al ponerlo a él en conexión con su Hacedor, llega a ser un superhombre. Casi. Porque él es un hijo de Dios. Él llega a ser familiarizarse con su Hacedor, con el Creador de todas las cosas. Y luego, cuando ese hombre allí, familiarizado con su Hacedor, llega a ser parte de su Hacedor, regresa dentro del compañerismo con su Hacedor. Toda palabra divina llega a ser una realidad viviente para él y la cree. Con razón, la gente no puede creer en sanidad divina hoy. No tiene nada con qué creer hasta que Dios entre en el corazón humano. Un hombre no es mucho mejor que una bestia con su razonamiento. Él la conjeturará toda. ¿Cómo puede ser esto? Y la explicará toda. Pero cuando Dios toma su posición en el corazón humano, todos los razonamientos se desvanecen. Dios llega a ser primero. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo 28 al 31. Hermana Narcisa, confirme. Hermana Narcisa, confirme. Hermana Narcisa. Hermana Lidia, me confirma. Hermana Lidia. Para que le expre los párrafos del 28 al 31, hermana Lidia. Mensaje Compañerismo por Redención del 3 de abril del año 55, párrafo 28. Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre para que lo adoraran a él y viviera, Dios cuidando de él, lo alimentó. El hombre tenía un compañerismo perfecto con Dios. No había nada mal. Dios descendía en la tarde y hablaba con Adán y con Eva. ¡Qué hermoso cuadro! Sin daño, nada podía dañarlo. Ninguna enfermedad podía llegar a ellos. Ellos ni siquiera sabían lo que era enfermedad. Ellos no sabían lo que era vejez. Ellos no sabían lo que era ser dañados. Ellos no podían ser dañados. Ellos estaban en la presencia de los poderes omnipotentes de Dios, los cuales los mantenían en control y los guiaban por su espíritu. No había nada que pudiera dañarlos. Si ustedes alguna vez pensaran, yo creo que si este pequeño grupo de creyentes esta mañana pudiera cada vez poner a un lado cada pensamiento, llegar a la realidad para saber que el gran Jehová Dios que los creó a ustedes en el principio está en su lugar de posición hoy aquí en este tabernáculo, en el corazón de cada creyente. ¿Lo creen ustedes? Amén. La congregación dice amén. Ahora, en el principio, cuando Dios descendió en la tarde y le habló a Adán y a Eva en la frescura del día, y su gran voz le susurró y ellos tuvieron compañerismo,
se amaron uno al otro como el movimiento del espíritu pasó por los arbustos. Los leones venían, los tigres, todos ellos, y ellos adoraban al Señor. El hombre estaba consciente en todas las ocasiones que su presencia estaba con él. Párrafo 29. Ahora escuchen. Yo quiero decirles algo y escuchen atentamente a ellos, a esta declaración. Voy a ser solo un poquito diferente esta mañana. Voy a expresarme libremente con algo de mi propia teología, algunos de mis propios pensamientos, mis propias concepciones de la escritura que yo nunca he dicho antes en esta iglesia o en ninguna otra iglesia. Pero yo creo que sería provechoso en esta mañana. Cada hombre en su propio corazón tiene ideas y demás que él cree y las mantiene sagradas dentro de su corazón. Y secretos entre él y Dios que nadie más sabe acerca de eso, sino él y Dios mismo. Así es. Ustedes saben eso. Cada uno de ustedes creyentes saben eso, solo el creyente y su hacedor mismo. Párrafo 30. Yo nunca he creído que el cielo era un lugar en donde hay un montón de edificios, en donde hay un montón de casas allá arriba hechas de mezcla y arena, cubiertas con papel, pintura en la pared. Yo nunca he creído que un ser sobrenatural tendría que vivir en una casa literal. Yo creo que cuando Jesús habló en Génesis, Juan 14 dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Él quiso decir un cuerpo, un lugar para morar. Porque las escrituras verifican la misma cosa y dicen, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. ¿Lo ven ustedes? Seres mortales son los únicos que viven en habitaciones mortales. Seres inmortales viven en habitaciones inmortales. Entonces, el lugar al cual entramos hasta que regresemos no es un lugar de ladrillo y mezcla y barro o de piedras preciosas o joyas. Es un estado de condición. Nos movemos de esta dimensión en la que vivimos a otra dimensión. Y es una casa, un tabernáculo, una morada. Jesús dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaron que él estaba hablando del templo de Salomón, pero él estaba hablando de su propio cuerpo y él se ha ido a preparar un lugar para cada creyente, para que en el momento mismo que salimos de estas regiones mortales, no salimos para entrar en un mito o algún espíritu sobrenatural, sino que entramos en un tabernáculo, a una morada, y eso pudiera estar aquí mismo en este edificio, en esta mañana, en un lugar en el que ninguna radioactividad o nada pudiera tocar. Está allí solo preparado por Dios. Escuchen, Moisés había estado muerto por 800 años. Elías había sido trasladado como por 600 o 700 años, y allí ellos se pararon en el monte de la transfiguración, ambos en sus formas mortales, hablando con Jesús un poco antes que él fuera al Calvario. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que nosotros estamos mirando algo mítico muy allá, muy lejos, a 100 millones de años. Yo tuve una revelación un día parado allá en el monte Palomar, en el observatorio, y viendo el tiempo y el espacio hasta Marte y hasta los últimos continentes y demás, y la luz viajando a muchas miles de millas por segundo. Si un ángel él viniera de la estrella más lejana a llegar aquí, le tomaría billones y billones y billones de años para llegar aquí. Si él viniera de Marte y llegara aquí,
volando a la velocidad de la luz, espacial o a la velocidad de la luz, le tomaría a él billones de años para llegar aquí. Amén, hermanos. Amén, hermana. Hermana Tamar, continúa con la lectura. Hermana Tamar, confirme. 32. Confirme, hermana Tamar. Hermanos, continuamos con el mensaje. Compañerismo por redención, por redención. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermana, sí se le escucha. Párrafo 32, hermana. Ya, ya. Ya mucho te gusta. Ah, 32, sí. Listo. Yo no puedo creer que haya una casa ya tal, pero yo creo que esa casa de la que Dios estaba hablando está presente aquí mismo. Ahora ese lugar en donde los seres mortales, cuando cesamos de ser mortales aquí, entramos allá en la inmortalidad en un lugar. Y yo creo que es donde Jesús está hoy. El Señor Jesús resucitado no haya lejos en alguna parte, a millones de millas de lejos, sino presente aquí mismo con nosotros ahora. En la cuarta dimensión, la gente puede probar que aquí mismo, atravesando este salón, ahorita está pasando radioactividad, mensaje real. Radiales pasando aquí por ese edificio ahorita. Están pasando imágenes de televisión. Son demasiado rápidas para nuestros ojos. Ahora uno va a millones de millas más allá de esa dimensión. Entrará en un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que está en este salón en esta mañana, en donde está el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitará aquí, que no pueden verlo, es porque nuestro corazón... Hermana Tamar, casi no se le escucha. Hermana Tamar, no se le escucha, no se le entiende. ¿Me escucha ahora? Sí. Casi no se le entiende la lectura, hermana. Está muy entrecortado. ¿Ahora me escucha, hermana? Sí, hermana, sí. Continúe, por favor. Están bastante imágenes, pero son demasiado rápidas para nosotros. Ahora uno va a millones de millas más allá de uno entrará en un lugar que es en un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que están en este salón en esta mañana, en donde está el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado para ti. Y la razón que ustedes no pueden verlo es porque nuestro corazón no ha llegado a estar en armonía con él. Y la razón que no podemos ver las imágenes de televisión es porque nosotros, nuestros cuerpos, no estamos puestos como instrumentos para recibir cosas mecánicas que se... Cuando nuestros cuerpos llegan a estar en armonía con Dios, no
indican, Señor, su poder y omnisciencia de nosotros. Y Él quiere compañerismo. Él puede traer majestad, su gloria está ahora esparciéndose y Él está deseando tener compañerismo otra vez con su pueblo, como Él lo tenía en el huerto. Que le he dado mucho la vuelta, pero yo quiero darles este cuadro a ustedes, así nunca lo olvidarán. No importa en dónde están, si ustedes están en el salón de bailar, si ustedes están en un salón de apuestas, allí está alguien invisible observándolo. Si ustedes están soportando persecuciones por causa del nombre del Señor, no importa lo que sea, marquen a cualquiera que ustedes deseen y observen, el hombre cosechará lo que él siembra cada vez. El hermano Branham toca el púlpito 4 veces. Si él está haciendo el mal, nunca se escapará. Si él está haciendo mal, tendrá que entender en la gloria con eso. Ustedes no pueden ganarle, es Dios, él está aquí. Él conoce las mismísimas profundidades de su corazón. Él sabe quiénes son ustedes y todo. En las reuniones, algunas veces yo observo cómo esas visiones se materializan. Yo pienso, oh Dios, ¿cómo puede ser eso? Cuando hace un minuto se paró un hombre con sus brazos cruzados mirándome y yo oí su voz hablándome y diciendo, siendo que nunca fallan. El hermano Branham toca púlpitos y sin embargo él se desvanece de mí. Y yo sé que hay una tierra más allá del río, hay una región más allá en alguna parte en la que las rosas, los grandes ángeles de Dios y su ser están en compañerismo otra vez. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel. Dios allá en el principio. Dios la bendiga. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 36 a 38. Ponte el audio, ponte el audio rápido. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Hermano. Sí, se le escucha, hermano. Continuamos con el mensaje, compañerismo por redención. Del párrafo 35. Del párrafo 36. El compañerismo. 36, hermano. 36. El párrafo 36. El compañerismo de Dios allá en el principio descendió y el alma de Adán y de Eva no estaba manchadas. Ellos podían oír el rugir y ver esa hermosa luz brillando allá a través de los arbustos y era Jehová hablándoles. Entonces el pecado los separó. Ellos entraron en el pecado. Dios solamente tenía una preparación para que un hombre pecador llegara a un Dios santo, y eso no era por justicia propia, no era parchando una cosa vieja, era por muerte y resurrección. La única manera Dios condenó al hombre en el huerto del Edén, porque él había pecado y todos sus cuerpos estaban completamente en silencio. Y nunca puedes usted voltear una nueva página. Escuchen a mí, no me interesa cuántos ustedes se unan a la iglesia, cuántas cosas buenas ustedes hagan, todo eso está bien. Ustedes le compran el carbón a la viuda cuando ella tiene frío, ustedes le compran su alimento cuando ella tiene hambre, ustedes le rescatan de la calle al niñito, eso está bien, no quitando la seriedad de eso.
pero mi hermano, mi hermana, usted son seres miserables. El fundamento viejo sea destruido. Fundamento completamente. Y ustedes llegan a ser una nueva criatura en Jesucristo para que esa alma pueda estar en contacto con Dios para compañerismo. Lo ven ustedes entonces cuando entren en ese maravilloso compañerismo glorioso de su ser, todas las cositas se desvanecen o se miran sin importar importancia, tan infantil. Esa es la razón por la cual tenemos los problemas. Esa es la razón que uno ve a los sí llamados cristianos viendo solo hoy ellos están bien y mañana están mal y el día siguiente ellos están, es porque nunca recibieron, derribaron el viejo fundamento. Ellos nunca edificaron sobre Cristo. Ahora fíjense en él, en su gloria. Allá cuando él había pecado, Dios sintió mucha compasión por el pobre hombre, verlo a él y Eva alejarse sin salirse de compañerismo. Ellos tenían que arreglárselas por sí mismos. ¿Qué podían hacer? Ellos tenían un padre amoroso que cuidaba de ellos, pero ahora, debido a la desobediencia, se cortó todo compañerismo, no más compañerismo. Ellos tenían que arreglárselas por sí mismos. Sí, tenían que labrar la tierra y ganar el sustento por el sudor de su frente. Ellos tenían que enfermarse y morir, y toda clase de problemas y aflicciones y desalientos, porque separados del compañerismo, no más compañerismo con Dios, no podían haber. Ahí es compañerismo con Dios. Ahí es donde el hombre se para hoy. Esa es la razón que uno los ve en la calle trabajando el domingo. Esa es la razón que uno los ve yendo a pescar, a casa, pasar de en domingo. Esa es la razón que uno los ve aquí fuera en carreras de caballos y carreras de automóviles. Por eso uno los ve en los billares y antros y demás. Hay algo en el hombre que está hambriento por algo y él no puede encontrarlo. Y este mundo no puede producirlo. Y la iglesia no puede producirlo con teología mental. Ellos no pueden hacerlo. Un hombre tiene que derribar el viejo fundamento y un hombre tiene que ser el regenerado y hacer de nuevo y regresar a Dios, no voltear nuevas páginas. Ustedes nunca lo lograrán. Pudieron estar bien, yo no tengo nada en contra de eso. Las buenas obras que ustedes hacen, pero eso no lo lograrán. Unirse a la iglesia, no lo lograrán. Llevar a sus hijos e ir a la iglesia, no lo lograrán. Hasta que llegue a ser un asunto individual en ustedes, hasta que ustedes regresen dentro de este compañerismo. Entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida, pues nuestro espíritu da testimonio con su espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Todas las cosas viejas han pasado y todas las cosas llegan a ser nuevas. Ahí lo tienen, oh hermano. Cuando yo pienso en eso, cuán pequeñas estas cositas viejas parecen ser, mi esposa salía a cantar una alabanza. Las huellas del desconocido de las riberas de Galilea han sido lavadas. La voz que subió su yugo, las olas violentas no será oída ya más en Judea,
por el sendero de ese solitario Galileo. Muy contento yo seguiré cada día, y las penas del camino parecerán nada cuando yo llegue al fin de la jornada. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 39 al 43. Está premio. Diga que voy a leerlo yo, porque ya no viene. Hermana, va a leer la hermana Victoria. Ya ella está anotada más abajo, del 53 al 56, hermana. Ya, disculpa, hermana, ya leo. A ver, compañerismo por redención del 3 de abril, del 55, párrafo 39. Hay algo más allá del velo que jala al cristiano. Él no lo puede explicar, él mismo no lo entiende, pero hay algo en ese compañerismo que él tiene con Cristo. Sepárelo de allí y llega a ser un vagabundo. Esa es la razón que vemos a la pobre gente americana hoy vagando. Pobre gente allá en la calle, jovencitas y jovencitos sin compañerismo en lo absoluto. Ellos van a la iglesia. Ellos no pueden recibir allí porque la iglesia es tan formal y ritual. Ellos no pueden encontrarlo allí. Y se van a los billares. Ellos no pueden encontrarlo allí. Salen a las playas del placer. No pueden encontrarlo allí. Satanás los atrapa, les quita sus ropas y todo. Viven en toda clase de adulterio. Pobres personitas llegan a una reunión en alguna parte diciendo: oh, hermano, ¿cómo yo me suicidaré? No puedo encontrarlo. No. El pecado separa a un hombre del compañerismo. Párrafo 40. Ahora, amigos, solamente hay un camino de regreso. Yo he visto a muchos de ellos que podían danzar en el espíritu, que podían hablar en lenguas y podían correr por todo el edificio y todo lo demás, y todavía sin compañerismo, tan miserables como pudieran estar, porque edificaron sobre el fundamento errado, correcto. Tenemos que obtener las cosas correctas. La primera cosa, primero, si ustedes no lo hacen, todo su comienzo está errado. Ustedes tienen que regresar al fundamento. Ahora, démonos cuenta lo que es el fundamento. Entonces, si podemos encontrar el fundamento verdaderamente en la palabra de Dios, entonces ya no hay más preguntas. Solo observen lo que sucede. Ahora escuchen, mis hermanos y hermanas en el Señor, solamente hay un fundamento para el compañerismo. Solamente hubo una ocasión y un lugar en el que Dios alguna vez extendió el tapete de bienvenida de regreso a la raza caída de Adán. Solamente una. Esa fue en el huerto del Edén, cuando Él extendió a manera de la sangre derramada. Yo creo en la sangre, no hablar acerca de ella. Yo me refiero a adorar en ella. Ahora, cuando Dios hizo una reconciliación para Adán y Eva, Él la hizo por medio de la sangre derramada de un sustituto inocente. Por medio de la sangre derramada. Párrafo 41. Hoy las iglesias formales aristócratas se han alejado de ella. No la predican en lo absoluto y ellas tienen algunas prácticas acerca de políticas y cada cosita de alboroto en el mundo. Esas son las iglesias formales. Y las iglesias del Evangelio completo se ha salido con tanto ismo, cositas. Ellos deben hacer esto y pequeñas evidencias y cosas hasta que se apartaron de ella. Y todo el mundo ha llegado a ser una conglomeración de necedades. Correcto, esa es una condición lastimosa. Mirar la condición a menos que Dios rápidamente haga algo. Toda la cosa está arruinada. Dios
Envíanos predicadores hoy que se paren en el fundamento, que le digan al hombre y a la mujer que pecan. La manera para ir al hogar es por medio de la sangre derramada del Señor Jesús. La única manera, no hablar acerca de ella. Yo me refiero a entrar en ella. Dios inmoló al cordero, cubrió a Adán y a Eva con la piel. Y derramó la sangre, un camino de regreso al compañerismo, otra vez con Dios. Entonces Adán únicamente podía regresar a Dios por medio de la sangre derramada. Caín salió con la primera idea de Adán y él mismo se hizo una religión cosiendo hojas de higueras. Adán lo hizo para él y Eva, pero ellos se dieron cuenta que no era la manera apropiada de Dios. Por lo tanto, no podían pararse en su presencia. Y hoy todavía usamos autosuficiencia, usamos todas las diferentes ideas y vanas filosofías de hombres. Y eso es absolutamente nada. Jesús dijo, el hombre me adora enseñado por doctrina. Sus tradiciones de hombre me adoran en vano. Ustedes no pudieran adorar al Señor y todavía no estar adorando en manera correcta. No sería contada para ustedes como reconciliación. Miren, tabernáculo, quiero que ustedes piensen en esto. No permitan que se les pase por alto y digan, el hermano Billy vino y dijo esto y eso. Recíbalo en su corazón. Mediten en ello, porque tenemos nuestras altas y bajas. Porque van las cosas de la manera que van. Es porque primero tenemos que regresar al fundamento. Ahora, párrafo 43. Ahora, Adán pensó que seguramente si él se cubría su desnudez, bueno, él estaría bien. Los hombres piensan la misma cosa hoy. Yo me uniré a la iglesia, quizás mucha gente dice, yo quiero ser como la otra, así que yo puedo creer, yo puedo palmear mis manos hasta que grito. Otros dicen, yo creo que si yo hablo en lenguas un poquito, yo estaré bien y ustedes pueden recibir una voz de confusión y no hablar en lenguas. O usted pudiera recibir el genuino hablar en lenguas y todavía no estar bien. Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Usted dice, bueno, si yo pudiera ir allí y poner manos sobre los enfermos y que sanen, yo estaría bien. Pablo dijo que muchos, Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, que no eché yo fuera demonios en tu nombre, que no profeticé yo, prediqué yo en tu nombre, que no he hecho en tu nombre muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Viniendo de alguna otra manera, dejen que eso penetre profundo, viniendo de alguna otra manera, parte de la manera apropiada de Dios, la sangre. Adán salió con tan buena cobertura, solo tan fundamental como podía ser, pero era la cosa incorrecta. Y hoy la gente tiene iglesias y ellos se unen, ponen sus nombres allí, van a reformarse, se paran y toman la comunión y hacen cosas diferentes, tan religiosas como puede ser, pero todavía esa no es la manera. Eso no es lo que Dios dijo. Entonces, sobre la base de la sangre derramada, Adán y Eva tenían un camino abierto para regresar otra vez al hogar, para tener compañerismo con Dios. Fue usada por todas las edades, por cada edad, fue usada. Amén, hermanos.
Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, párrafo 44 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, para continuar tomando del compañerismo, del mensaje compañerismo por redención del 0304 del 55, párrafo 44. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Te regreso a nuestra lectura de la Escritura. Él lo usó. El libro de Job fue escrito antes que Génesis fuera escrito. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Ahora, por supuesto, Moisés escribió Génesis cientos de años después. Pero Job, miren, la única manera que él tenía para acercarse a Dios para compañerismo era a través de la sangre derramada del cordero y una ofrenda encendida. Y en un tiempo Dios lo había bendecido y llegó a ser un gran hombre. Él tenía riquezas acumuladas, camellos y bueyes y ovejas. ¡Oh, qué gran hombre era él! Y todos se inclinaban a él y decían, Job, oh, tú eres un ejemplo. Entonces Satanás, el acusador, subió y dijo delante de Dios. Y Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre justo, un hombre perfecto? No hay ninguno como él en toda la tierra. Piénsenlo, nadie como él en toda la tierra. Él dijo, seguro que sí, tú tienes una cerca alrededor de él. Y ese hombre tiene todo, buena salud y buena fortaleza y bastante dinero y bastante de todo. Seguro que sí, él puede servirte. Pero dijo, permítemelo unos cuantos minutos. Dijo, yo lo despedazaré. Y dijo, yo haré que te maldiga en tu rostro. Párrafo 45. Ahora fíjense, oh, cómo amo esto. Dios conociendo el corazón. Job solo tenía una manera. Esa fue a través del compañerismo, a través de la sangre derramada. Él había hablado con Dios. Él sabía que él era. Dios tenía confianza en Job porque él había tenido compañerismo con Job. Oh Dios, que el tabernáculo Branham vea eso hoy. La única manera que Dios puede tener confianza en usted no es porque usted hace algo o con su fe hace algo, sino cuando usted tiene compañerismo. Amén. Compañerismo. Párrafo 46. Un gran avivamiento bautista está aconteciendo ahora. Yo oí a un predicador bautista decir el otro día en el Churchill Downs, entre corchetes, estadio de carreras de caballos. Cierra allí corchetes. Habrá más miembros bautistas allá en el Churchill Downs que los que atenderán al avivamiento bautista. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista ha fallado. Ellos llegan a ser bautistas por membresía. Ellos llegan a ser bautistas uniéndose a la iglesia. Ellos llegan a ser bautistas por una pila bautismal. Pero si ellos tuvieron compañerismo con su Hacedor, la presencia de Dios, para hablar y tener comunión con Él, serían tesoros mucho más grandes que las cosas de este mundo. Ellos nunca tendrían que preocuparse respecto a que ellos se fueran a tales lugares. Usted no tiene que preocuparse respecto a eso. Si alguna vez un hombre entra en compañerismo, amén. Párrafo 47. Ustedes pudieran decirme qué gran hombre es el hermano Neville, cuán fino hombre es él. Si yo solo lo oyera, estaría bien. Yo lo creería. Oh, seguro que sí, yo lo creo. Pero yo nunca sabré personalmente hasta que yo tenga compañerismo con él por un rato. Hasta que nos sentemos a la mesa juntos, mirarnos uno enfrente del otro en la mesa y vaciar nuestros corazones uno delante del otro y nuestros espíritus empiecen a armonizar. Entonces yo sé de lo que Él está hecho y hasta
Ustedes pudieran oír de Jesús por la predicación. Ustedes pudieran oír a sus madres decir, Él es maravilloso. Ustedes pudieran oír a un ministro decir, Él sana a los enfermos. Y Él pudiera haber enviado su poder y haberlos sanado a ustedes. Pero ustedes nunca sabrán lo que es hasta que ustedes se sienten una vez con Él en compañerismo y sus espíritus se armonicen, dando testimonio uno al otro que ustedes son hijos e hijas de Dios. Entonces las viejas cosas pasaron. Ustedes no tienen que preocuparse respecto al mundo ya más, porque con una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a aquellos que tienen compañerismo con Él a través de la sangre, el compañerismo. Párrafo 48 para finalizar. Ahora Dios tenía confianza en Job. Él había tenido compañerismo con él y él sabía que Job podía confiar en él. Así que él dijo, muy bien, Satanás, ve, él está en tus manos, pero no toques su vida. Tú le puedes hacer todo lo demás a él. Así que Satanás, bueno en su oficio, él va y mata a todos los hijos de Job. Ahora, yo quiero que se fijen en una cosita. Job como que tenía un presentimiento de eso, creo yo. ¿Se fijaron ustedes? Cuando sus hijos, todos ellos se reunieron un día, cuando tuvieron un gran banquete. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 49 al 52. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura, el mensaje Compañerismo por Redención, 550403, párrafo 49. Allí es en donde uno generalmente se mete en algún problema, yendo a estas grandes fiestas. La oficina tendrá una gran fiesta. Ustedes salen en la víspera de la Navidad, como dijo Billy Graham en el periódico el otro día, y se emborrachan bien y bonito por primera vez. Ustedes tienen que hacerlo para que sus almas se desahoguen. Ustedes han estado amarrados por tanto tiempo que solo tienen que salir y dejar a su alma libre por un rato. Solo salen y tienen mucha diversión como para que ustedes mismos se relajen, como en una vacación. Hermano, eso muestra que usted nunca tuvo compañerismo con Cristo. Si un hombre o mujer alguna vez ha tenido un genuino gusto divino de compañerismo con Cristo, yo preferiría tener eso que todas las vacaciones y cosas en el mundo. Seguro que sí. Si ustedes quieren darme relajamiento, permítanme sentir a Cristo. Permítanme hablarle a Él un poquito y mis cargas se van. Todo está terminado. No, yo preferiría hablar con Él que todo lo que el mundo tiene. Tener compañerismo con Él. Así que Dios sabía que Job había probado. David dijo, gustad y ved que el Señor es bueno. Solo gusten de Él una vez y vean si Él no es bueno. Sabe como miel en la roca. Ahora, el gran compañerismo. Así que Satanás descendió. Pero antes que él descendiera, Job dijo, bueno, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Me pregunto si pudiéramos tener más padres y madres como Job. Padres, dijo, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Ellos han llamado a alguno de los vecinos mundanos. Ahora, tal vez, quizás ellos habrán pecado. ¡Oh, hermano! Si madres y padres hicieran más de esto, ellos no tuvieran delincuencia juvenil. Los niños no anduvieran en las calles como andan. ¿Ven? Dijo. Ahora, por si acaso ellos habrán pecado, yo voy a ofrecer una ofrenda por cada uno.
Por si algo sucede, ellos tendrán un camino por la sangre derramada por el cual venir a casa. ¡Oh, hermano! Yo la ofreceré por ellos. Así que esta es por Juan. Yo ofreceré un sacrificio, Dios, por Juan. Ahora, si sucede que él se desvía del camino allá, si el Espíritu Santo no ha venido todavía para guiarlo, así que si él se va, si él se desvía del camino, Señor, yo le abriré un camino aquí. ¡Oh, hermano! María, ella está allá en esta noche. Así que, Señor, si ella se desvía, yo la he criado bien. Pero si ella se desvía, yo le abriré un camino por este camino de sangre derramada para Dios. Danos algo más de esas madres antiguas orando en la noche y de esa manera. Abriré un camino. Así que después. Tiempo, la del diablo descendió y los mató a cada uno. Salió y mató a todas sus ovejas y a todo su ganado y todo lo que él tenía. Aún su propia salud decayó y le brotó una sarna maligna y se sentó en un montón de cisa con ti. Hermana Claudia, no se le escucha. Y está muy entrecortada la señal. Hermana Claudia. Hermana Claudia. Hermana Claudia, no se le escucha, se le quedó entrecortado todo. Un segundito hasta que la hermana Claudia solucione, que salió para que pueda ingresar de nuevo. Que estaba leyendo, se quedó hasta antes que no se le entendiera la señal. Así que Satanás descendió, pero antes que él descendiera, Job dijo: bueno, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Me pregunto si pudiéramos tener más padres y madres como Job. Padres, dijo, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Ellos han llamado a algunos de los vecinos mundanos. Tal vez, quizás ellos habrán pecado. Oh, hermano, si madres y padres hicieran más de esto, ellos no tuvieran delincuencia juvenil. Los hijos no anduvieran en la calle como andan. ¿Ven? Dijo, ahora, por si acaso ellos habrán pecado, yo voy a ofrecer una ofrenda por cada uno. Por si algo sucede, ellos tendrán un camino por la sangre derramada por la cual venir a casa. Oh, hermano, yo la ofreceré por ellos. Así que esta es por Juan. Yo ofreceré un sacrificio Dios por Juan ahora. Si sucede que él se desvía del camino allá,
Si el Espíritu Santo no ha venido todavía para guiarlo, así que si él se desvía del camino, Señor, yo le abriré un camino aquí. Oh, hermano, María, ella está allá en esta noche. Así que, Señor, si ella se desvía, yo la he criado bien, pero si ella se desvía, yo le abriré un camino por este camino de sangre derramada para que regrese. Así que después de un tiempo, la ira del diablo descendió y nos mató a cada uno. Salió y mató a todas las ovejas y todo su ganado y todo lo que él tenía. Aún su propia salud decayó. Y le brotó una sangre maligna y se presentó en un montón de ceniza con un tiesto rascándose de sangre maligna. Todo lo que él tenía se había terminado. Oh, hermano, aquí está. Miren, que si entonces él hubiera tenido solo fe intelectual, sus razonamientos hubieran dicho cuando Bildad y todos ellos vinieron y empezaron a decir, mira Job, yo quiero que razones estas cosas ahora. Ahora, mira, muestra que tú estás mal, toda tu teología está mal, Job, porque tú ves que Dios te ha vuelto su espalda. Tú te has unido a la iglesia incorrecta. ¿Ves, Job? Mira, todo te ha salido mal. Pero, Job, si eso era todo lo que él hubiera tenido, si eso era todo lo que él podía pensar, su propia mente lo hubiera dicho, lo hubiera razonado y dicho, yo creo que ellos están bien. Yo creo que ellos están bien. Pero, amén, entre paréntesis, Job tenía compañerismo. Dijo, no, yo no estoy mal, porque estoy basando mi fe sobre esta sola cosa, que yo he hablado con él y yo he venido por su manera provista y yo he venido por la manera de la sangre derramada y eso es lo que él requiere y yo le he hablado a él y mi alma vive en él. Ahí lo tiene usted, compañerismo. Nada como eso. Párrafo 50. Deje su adoración formal entre compañerismo con él una vez. Pare eso de ir a la iglesia en domingo y decir una oracioncita todas las noches antes de acostarse. Y verdaderamente salga y entre en compañerismo. ¿Qué va? Usted se apresurará y lavará los platos, pero para que así usted regrese otra vez al compañerismo, leyendo la palabra, hablando con él. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Amigo cristiano, eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que todo el mundo necesita, es regresar al compañerismo. A tener compañerismo con él, conocerlo a él. Párrafo 51. Pablo dijo, el compañerismo de su sufrimiento, soportando persecuciones con él. Ustedes saben, Pablo era un hombre que había sufrido con Cristo y cuando ese esclavo allá había escapado. Me gusta eso. Pablo había sufrido tantas persecuciones, tantas cosas de Cristo, al grado que cuando ese esclavo fugitivo escapó, Pablo dijo, le escribió a su dueño, después de que el esclavo se había convertido, él dijo, no lo trate ya más como un esclavo, dijo, trátalo como un hermano, dijo, si algo te debe, cárgamelo a mi cuenta. Cuando yo vaya, yo te pagaré. ¿Ven? Él había estado en tanto compañerismo con Cristo en su sufrimiento, al grado que él sabía lo que era de un desechado. ¿Saben ustedes lo que es ser un desechado? Él sabía lo que era tener compañerismo en su sufrimiento. Así que él sabía cómo compadecerse de otros. Esa es la razón que Cristo llegó a ser humano,
para que él pudiera conocer los gemidos de enfermedad, para que él pudiera conocer las angustias del desaliento, para que él con nosotros pudiéramos tener compañerismo juntos, porque él ha estado participando de vida como nosotros, de desaliento y angustias y enfermedades, porque él llevó nuestras enfermedades y nuestras dificultades en su propio cuerpo, a compañerismo. Párrafo 52. Fíjense ahora, rápidamente llegaremos al término de esta plática de compañerismo. Ahora Job tenía compañerismo, y qué momentos tan maravillosos fueron. Así que Dios no podía, Satanás mejor dicho, no podía apartar a Job de su compañerismo. Así que su esposa salió, el último recurso. Satanás dijo, yo la agarré por medio de su esposa y yo la haré a ella. Los hijos no pudieron, así que yo, y perdiendo toda su riqueza, no podía lograrlo. Perdiendo su salud, no podía lograrlo. Así que la cosa más cercana a un hombre en la tierra es su esposa, o debería ser. Así que él tomó a su esposa y él salió allí. Ella le dijo, Job, mira cómo te ves. Dijo, parece como que alguno de ellos debe estar bien. Bueno, tú has de pertenecer a la iglesia errada. Tú has de estar todo enredado. Job, quizás tú has estado en error. Bueno, mira, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mírate. Y te mueres. Mírate, nosotros pudiéramos unirnos a una iglesia mejor. Y él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él sabía en dónde estaba parado, no en alguna teología mental, no en alguna fe intelectual, sino en un compañerismo con Cristo a través de la ofrenda encendida, la sangre. Él había adorado a Dios. Él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tienen ustedes. Eso es el adorador de en compañerismo. Ese es el hombre que verdaderamente ha hablado con él. Entonces ustedes saben de lo que están hablando. Si ustedes solo han tomado algo más, y eso está bien, todas esas cosas, esas otras cosas también, yo no tengo nada en contra de ellas, pero eso todavía no es el fundamento. No edifiquen solo en eso. Fe intelectual, regresen aquí al fundamento, recíbanlo aquí y luego adoren con él, hablen con él, tengan compañerismo con él y luego edifiquen sobre esas otras cosas. Traigan esas otras cosas a ese fundamento. Pero ustedes están procurando traer estas verdades fundamentales sobre un fundamento que no tiene nada de ello. Es como poner el hermano Wood aquí en alguna parte del edificio, es un contratista. Bueno, qué bien le haría a él tomar un edificio viejo que está comido de gusano, que las termitas se han comido el edificio y está podrido hasta el fundamento, e ir y conseguir algo de la mejor manera que él pudiera encontrar. Bueno, madera roja, seca, curada, y clavarla en la casa. Ir allá y conseguir pintura que está recomendada por la mejor pintura del país, compañía del mundo. Él diría, mira aquí, predicador, yo puedo mostrarle a usted que esta es la verdadera y genuina madera roja. Yo diría, sí, hermano Wood, eso es correcto. Mira aquí, aquí está el sello de aprobación de que esta es la mejor pintura que pudiera ponerse en una casa. Eso es correcto, hermano Wood, pero su fundamento tal está mal, tiene que derribarse. Ese es el problema. Leer la escritura está bien. Entre corchete, el hermano Brandon toca el púlpito 4 veces. Predicar el evangelio está bien, pero su fundamento está errado.
destrocen su concepción mental de cosas y reciban a Dios en su corazón por medio del derramamiento de la sangre. Y luego edifiquen de allí. Su madera está bien si ustedes la ponen en el fundamento correcto. Ahí lo tienen ustedes. Solamente no se enojen conmigo ahora. Pueda que corte un poquito, pero esto es la verdad. Esto es lo que le ayuda. Ahora fíjense, regresen al fundamento correcto, al compañerismo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 53 al 56. No, voy a leer el mensaje. Compañerismo por redención, el 3 de abril, por el 55. Compañerismo. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en compañerismo? Hermano Brana, ¿qué nos traes dentro del compañerismo? El derramamiento de la sangre fue en el Edén. Fue aquí con Fox. Después de el Edén, pasemos a otro lugar, más IOA 2, y luego nos apresuremos a terminar. Ahora escuchen atentamente, aquí está cómo es que usted entra en ese compañerismo. ¿Cómo lo recibe un hermano Brana? ¿Cómo entra en este compañerismo? Por medio del derramamiento de la sangre, no por alguna experiencia, no, señor, no por alguna emoción mental. No, señor, no por algún ejercicio corporal. No, señor, esas cosas están bien, tan buenas como pueda ser, pero todavía no es la verdad. Fundamental, deje eso aquí a un lado, hasta que usted regrese. Aquí está que llegué al altar y todas las cosas viejas pasaron. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, entre al grado que usted no puede odiar más, a usted no puede envidiar. Que no puede. Más al grado que algo lo hace amar al peor enemigo que usted haya tenido. No una imaginación, algo que lo guardará a usted de hablar acerca del vecino que los persigue. Algo que hará aquellos amar a aquellos que los ultrajan, lo harán orar por aquellos que son indiferentes y hostiles hacia usted. Eso es lo fundamental. Párrafo 54. Cuando el ángel sellador atravesó la ciudad, a él se le fue ordenando: pon una marca sobre aquellos que gimen y clamen por las abominaciones hechas en él, en la ciudad. Yo estoy con reverencia ahora y como respeto. No se enfurezcan conmigo, mejor dicho, no se enojen. Pero que si el ángel sellador cruzará estas naciones, hoy en donde encontraría el hombre tan profundamente consagrado. Y Dios
al grado que ellos claman día y noche por los pecados, por los pecadores de esta nación, derrumbándose en donde marcarían él a las iglesias que ayunan y oran y anhelan, Señor Jesús, en donde encontrarían él esa persona. No hemos oído tras la educación, no hemos ido, nos hemos ido tras grandes sermones arreglados, no hemos ido tras el vestir de Osbach y fanatismo. La iglesia debe ser muy grande, debe ser elegante, debe haber crucifijo por donde quiera, que debes haber órganos de cañones. Esas cosas están bien, pero hemos puesto todos nuestros pensamientos en eso. Y hermanos, dejando las cosas verdaderas afuera. Párrafo 55. La gente pentecostal se fue tras la evidencia inicial, hablando en lengua y gritando. Y algo, eso está bien, pero usted ha dejado las cosas verdaderas afuera, porque está probado que usted no puede amar a Dios, odiar a la misma vez algún agua amargas y dulce no procede de la misma fuente. Usted no puede hablar en lengua y tener sanidad divina en la iglesia. Todavía tener envidia y riñas y malicias y odio. Usted no puede hacerlo. No se mezclará Dios la sacará, tan cierto como esto. Y parando aquí tiene que regresar. Eso es lo que le sucedió a la iglesia. Usted dice, está usted en contra de hablar en lengua. Y no, señor, yo lo creo, es la palabra de Dios. Pero veo a dónde la iglesia se ha ido, a un montón de cosas, de alboroto. Nunca ha regresado, nunca ha reconocido todavía esto, porque ellos hacen estas cosas. Y las maldicen, y el malicia y el odio y las riñas los mezclan junto, y al aceite y el agua no se mezclará. Ve lo que quiero decir. Regresemos. Permita que este grupito en esta mañana, aquí en el Tabernáculo Brahma, propongas en sus corazones. Estamos regresando al fundamento. Dios cree en mí, un espíritu recto. Crea en mí un amor, una paz que sobrepase todo entendimiento. Y oh Dios Todopoderoso, de allí edificaremos
Edificaremos entonces, entonces cuando yo vea algo que va mal, permítame regresar al fundamento y empezar otra vez. Derriba los barrotes y empezar a través de otra vez. Tiene que ser edificado. Bien, porque solamente porque no importa cuál alto usted lo edifique, será una caída más fuerte cuando usted caiga. Amén. Hoy, hermanos. Hermanos, Señor los bendiga. El Señor le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa, hermana Rosalia, párrafo 57 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Compañerismo por Redención del 3 de abril de 1955, párrafo 57. Ahora, Israel, cuando ellos entraron en compañerismo con Dios, había solamente un lugar para el compañerismo con Dios, y ese era en el tabernáculo. En el tabernáculo es en donde el sacrificio sangriento acontecía todo el tiempo. El pueblo, Dios nunca prometió encontrarse con el pueblo en ninguna otra parte, sino bajo la sangre derramada. Piénsenlo, yo voy a dejar que eso se empape por un minuto ahora. Estamos preparándonos para terminar. Miren, Dios nunca ha prometido de encontrar a ningún hombre bajo sus méritos, sobre cuán bueno él es o cuán buena ella es. Él nunca ha prometido encontrarlos allí. No hay compañerismo con Dios sobre su propio mérito. El único lugar en el que hay compañerismo es bajo la sangre derramada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es solamente a través de la sangre. El sustituto inocente para cubrir al culpable pecador penitente, solamente la sangre. Ahora fíjense, rápidamente Israel fue al edificio. Ellos derramaban la sangre y en ese edificio era el único lugar en el que Dios encontraría y tendría compañerismo con el creyente. En el edificio, allí es en donde estaba la sangre derramada. El cordero moría en el altar diariamente. La sangre se derramaba y el humo negro se posaba sobre el tabernáculo y Dios no podía ver el pecado. Así que la gente se metía debajo de la sangre y tenía compañerismo. Párrafo 58. Ahora fíjense, allá en Éxodo, como por el capítulo 19, entre corchetes el hermano Branham quiso decir números 19. Encontramos cuando los hijos de Israel iban a empezar su jornada. Denme toda su atención por un momento ahorita. Antes que terminemos, Dios le dijo a Moisés, él dijo, quiero que vayas allá y tomes una becerra. Entre corchetes, Biblia en inglés que significa becerra, una vaca joven. Una becerra roja, una becerra roja. Entre corchetes, vaca alazana, Biblia en español. Sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Yo quiero que la tomes y la degolles. Y luego quiero que tú, cuando la degolles, que Eleazar, el sacerdote, presencie y sea testigo. Y cuando él lo haga, a medida que la becerra muere, que meta sus dedos en la sangre y la rocíe sobre la congregación, sobre el lugar de adoración, 7 veces sobre la puerta. De esta manera, 7 veces sobre la, delante del arca, el lugar público de adoración. Y luego tome la becerra y la líe. Y la queme, y tome sus cenizas, y la mezcle con madera escarlata, e hisopo, y cedro. Oh, quisiera que tuviéramos tiempo para entrar y ver qué son esos, madera escarlata, e hisopo, y cedro. Ustedes se darían cuenta que Jesús no murió en un cornejo, entre corchetes, planta arbustiva de madera dura, como ellos dicen que él murió. Fíjense. Y luego quémala toda junta y ponla en un lugar limpio afuera.
para las aguas de separación. Y cada vez que una persona está fuera del compañerismo, él debe venir y que esta agua de separación sea rociada en él. Entonces él puede entrar en el compañerismo y fuera de eso él no puede entrar. Párrafo 59. Ahora observen cuán hermoso es esto. Ahora, antes de terminar, lo primero, la becerra roja, el color rojo significa algo. Ahora, rojo para nosotros significa peligro. Es una mala señal. Al ver rojo significa alto, es peligro. Y también rojo en la Biblia es una cobertura. Rojo es una expiación. Rojo es seguridad. ¿Recuerdan ustedes cuando la ramera Rahab bajó a los espías a través de la cuerda roja para protegerlos? Siempre hay seguridad bajo el rojo. Ahora la sangre es roja. Ahora miren ustedes, hagan la investigación científica y ustedes tomen rojo, un pedazo de tela roja o un pedazo rojo de algo, celofán, y miren a través de un pedazo rojo. Y rojo a través de rojo se mira blanco. Inténtenlo. Tomen el rojo y miren a través del rojo, se mira blanco. Bueno, nosotros por causa de las maldades somos rojo. Aunque vuestros pecados sean como la grana, rojo, a través de la sangre derramada del Señor Jesús, Dios mirando a través de allí, rojo a través de rojo, se mira blanco. Serán blancos como la nieve, ¿ven? No a través de su otra cosa, sino a través de la sangre. El único lugar que él puede tener compañerismo, fuera de allí, la propia justicia de usted, él nunca la verá. Las buenas obras, él nunca las reconocerá hasta que usted venga debajo de la sangre. Entonces, él lo ve a usted como su propio hijo amado, a su hijo o su hija. Rojo a través de rojo se mira blanco. No importa lo que usted ha hecho, amigo pecador. Cuando Dios mira, ve que usted está confesando sus pecados, reconociendo estar mal, y Dios mira a través de la sangre del Señor Jesús. Él lo ve a usted blanco como la nieve. No importa lo que usted ha hecho, él lo está mirando a usted a través de la sangre de Cristo. Usted está redimido. ¡Qué cosa tan más preciosa! Dios nunca lo condenará a usted. Jamás. Él no puede condenarlo. Por último, el párrafo 60. Cuando Dios hizo al primer hombre, él hizo los cielos y la tierra. Y cuando Dios se paró en la vieja creación y la miró, él no la miró para juzgarla. Él la miró y dijo, ¡cuán bueno es! Él la admiró. Oh, hermanos, ¿lo ven? Él miró y vio cuán buena era. Todo estaba perfecto. Los árboles y todo. El hombre, la mujer, todo era perfecto. Él dijo, es bueno en gran manera. Pero miren, Satanás pervirtió eso. Pero si Dios no podía condenar su propia creación, ¿cómo no será más imposible que él condene su segunda creación cuando usted es creado nuevo en Cristo Jesús? Usted mismo no puede hacerlo. No importa cuánto usted quiera, usted no puede hacerlo. Es un don de Dios. Ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere. Y todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Y cuando Dios lo hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo, él solo puede mirarlo a usted como una obra perfecta, porque él mismo lo hizo. Gloria. Entre corchetes, el hermano Branham palmea sus manos una vez. Amén, amén. Él no puede condenarlo porque usted es su hechura. Amén. Oh, hermano, me siento con ganas de gritar como el metodista. Piénselo. Usted es la obra de Dios. Él lo hizo por medio, entre paréntesis, ¿cómo? De gracia soberana. No porque usted brincó, no porque usted fue a la iglesia, no porque usted volteó una página nueva, sino porque Dios, por su misericordia, lo trajo dentro de Cristo y del compañerismo. Y lo mira usted como una obra perfecta propia. ¿Por qué? Yo lo traje a él, yo lo presenté a través de la sangre. Y no hay nada mal con mi obra.
Él dijo, tú eres la hechura de Dios. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje. Compañerismo por redención, del año 55, abril 3, párrafo 61. Ahora, esperen un momento. Ahora, ¿cómo venían ellos ahora? Ellos venían y si ellos habían hecho algo mal, estas aguas de separación debían guardarse en un lugar limpio. O desearía que pudiéramos tratar sobre ello un ratito. Un lugar limpio. Las aguas de separación es la palabra. Pablo dijo en Efesios, aquí dijo, porque él nos ha lavado con el agua de la palabra. ¿Ven? Las aguas de la separación, la palabra. La predicación de la palabra lo separa a usted. Usted oye la palabra. Usted dice, yo estoy mal. Es mejor que deje esto. Estoy jugando mucho a la iglesia. Es mejor que deje eso, ¿ve? Esas son las aguas de separación y debían ser guardadas en un lugar limpio, no en un predicador fumador de cigarrillo, no, señor, no en un predicador que anda por todo el país, anda con otras mujeres y cosas como esas, no en una iglesia que practica amor libre y todas esas cosas impías. Y va a juegos de béisbol y tiene grandes entretenimiento y bailes sociales en la iglesia. Es para guardarse la palabra de Dios. Es para guardarse en un lugar limpio. Amén. Un lugar limpio para que cuando el hombre pecador venga, él pueda entrar a un lugar limpio y ser rociado con las aguas de separación. Párrafo 62. Entonces, ¿qué es cuando él está enseñando la palabra ahora? ¿Son las aguas correctas? Ahora, si usted está rociado con las aguas erradas, ellas dirán, únase a esta iglesia. Esta es una iglesia fina. Usted debería poner su nombre en el libro de... Oh, lo tenemos. Gloria a Dios, lo tenemos. Esas son las aguas erradas. Las aguas correctas de separación. ¿Qué harán? Hablaban de un subtítulo inocente que murió por un pecador culpable. La becerra roja murió, la cual fue un tipo de Cristo. Y recuerde, nunca había sido puesto un yugo en su cuello. Cristo no estaba enyugado a ninguna organización. Él no se metió con ellas en lo absoluto. Él no estaba enyugado con todo esto, que no es nada. Si tuviéramos un poquito de tiempo, entraríamos en eso. Muy bien. Pero era hecha aguas de separación, ¿ven? No hace alarde de una iglesia denominacional, no tiene nada que ver con ello. Solo hablará de un subtítulo muerto que murió en su lugar. No nosotros, no nuestra iglesia grandes, no nuestra organización, sino que era un subtítulo inocente que murió en su lugar, el cual fue Cristo Jesús el Señor. Entonces, trayéndonos la palabra, las aguas de separación son puestas en las personas. Ahora fíjense rápidamente, antes que terminemos. Párrafo 63. Ahora, la siguiente cosa. La sangre de este subtítulo inocente era puesta 7 veces, de esta manera, como un testimonio público. 7 es el número completo de Dios. 7 edades de la iglesia. Las últimas 7 edades de la iglesia. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea y la iglesia. Cada iglesia de la iglesia debe pasar a través de esa misma sangre derramada. Párrafo 64. Ahora, el hombre ha venido, él se sienta en la congregación, él ha ido a la palabra. Ahora, fíjense, él quiere compañerismo, él no puede entrar. Ese edificio era el único lugar de compañerismo, el único lugar al que ellos podían ir. Era ese edificio para tener compañerismo con Dios, porque Dios solo los encontraba allí adentro. Ahora, pongan mucha atención ahora. ¿Qué tipo de Cristo? Hoy Dios ha prometido tener compañerismo a través de la
metodista, a través de la bautista, a través de la pentecostal. Él ha prometido tener compañerismo en Cristo Jesús. Ahí es en donde está su compañerismo. Ustedes pueden tener compañerismo uniéndose con hombres de la misma naturaleza. Ustedes pueden ir y unirse con el ante, el alce, o con los hombres raros. Esas logias, ellas están bien. Son buenas, pero eso no es de lo que yo estoy hablando en esta mañana. Yo estoy hablando respecto al compañerismo con Cristo, el Eterno. Párrafo 65. Ahora, entonces, cuando la sangre ha sido rociada a las aguas, el lavamiento del agua por la palabra salió. Ustedes dicen, bueno, miré, yo me he unido a la iglesia. Yo he hecho esto, pero realmente no he tenido esa experiencia. ¿Qué es? Son las aguas de separación. Bueno, yo pensé que estaba bien si yo me unía a la iglesia de mi madre. Eso no es, hermano. No, señor. Alguien murió por usted. Ese fue Cristo Jesús. Usted debe aceptarlo a él. Entonces usted recibe eso. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 66 al 72. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Mensaje, compañerismo por redención, 550403, párrafo 60. Entonces, la cosa que sigue, usted empieza a caminar hacia el compañerismo. Aquí viene usted. Bueno, hermano Braham, ¿en dónde puedo tener compañerismo? En Cristo, en el templo, el tabernáculo de su morada. ¿Cómo lo hago? Primero, se encamina hacia la puerta. Usted ha escuchado la palabra. Entonces, usted se encamina hacia la puerta. Usted tiene una fe mental. Usted dice, yo escuché la palabra, yo la creo. Ahora, antes que usted pueda entrar en este lugar, hay un velo de sangre colgando allí para la limpieza. Y usted debe reconocer esa sangre como un sustituto inocente a través de la predicación de la palabra. Baja el velo de la sangre. Allí adentro usted ve que alguien murió en su lugar y usted destruye todas sus posesiones terrenales, todas sus ideas de fiestas, de entretenimiento, todos sus bailes, su vida inmoral y todas las cosas que usted ha pensado dentro de usted, que usted va a la iglesia y sus nuevas reglas, sus 10 mandamientos, su idea de no comer carne y todas estas cosas. Usted las pone a un lado. Se sumerge totalmente dentro de la sangre y dice, Señor, lávame y límpiame. Entonces el Espíritu Santo, dentro de esta célula de sangre, en donde está el compañerismo, lo pasa a través de la limpieza de la sangre para entrar en el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Entonces usted está en compañerismo. Todas las cosas viejas han pasado. Entonces usted está en el compañerismo por el Espíritu Santo, atrayéndolo a una relación con Dios. Y entonces solamente hay, aquí está, solo un lugar de reunión en el que cualquiera puede reunirse y adorar hoy en compañerismo genuino. Y ese está en Cristo Jesús. Párrafo 67. ¿Lo ves, iglesia? Yo he sido extenso en esta mañana. No pensé, no planeé quedarme tanto tiempo.
pero yo espero que ustedes vean lo que yo he procurado presentarles a ustedes, que no importa qué fundamento, puede ser que usted sea muy bueno, puede ser que pertenezca a una iglesia fiel, todo eso es bueno, nada en contra de eso, pero ¿alguna vez ha venido usted al compañerismo con él? Venido. Y la única manera que usted lo hará es a través de la sangre de su sufrimiento. Entonces usted llega al lugar y oye la palabra y dice, sí, Jesús murió en mi lugar. Yo creo eso. Ahora, yo tengo que ser limpiado de todo este temperamento y toda esta cosa con la que yo... Ahora, Señor, tómame a través de la sangre, aquí estoy. Y después de un momento, la dulce paz que sobrepasa todo entendimiento entrará en el corazón humano. Entonces, usted mirará allá arriba y podrá decir, ahora yo estoy viviendo en el compañerismo, a donde quiera que voy, todo lo que haga, yo estoy en este compañerismo maravilloso. Paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo está viviendo en mí. Y yo vivo cada día. Si viene la muerte, ¿qué puede hacer? No puede dañarme. Su alma anhela algo allá. Diariamente usted está buscando eso y viendo en dónde está su viejo tabernáculo. Aquí tiene dolor continuamente y gime y rechina. Y oh hermano, a medida que los dolores de parto vienen sobre él, correcto, ¿qué quiere decir? Esta vieja masa de barro algún día se va a desvanecer, pero hay algo dentro de esa masa de barro allí que está procurando salir, procurando liberarse. Oh, es el pajarito llamado alma. Y la única manera que puede ser libre será una mañana, cuando el barro se quebrará y caeremos y nos levantaremos y poseeremos el premio eterno, cuando el alma va a encontrar a su amado allá, con sus brazos abiertos. La única cosa que lo está reteniendo aquí son estos pequeños despojos viejos de este montón de barro viejo. 68. Y de la única manera que Dios puede predicar el Evangelio hoy es a través de esa masa de barro. Y por eso es que Él los está reteniendo aquí. Y por eso es que ustedes, personas enfermas, tienen el derecho de venir a Cristo. Digan, Señor Jesús, si tan solo me sanas ahora, yo iré. Pueda que no sea un predicador, pero yo hablaré al respecto. Yo haré todo lo que pueda. Tú eres la vid, yo soy uno de los pámpanos. Ahora, la vid no produce fruto. Los pámpanos producen frutos. No la vid, el pámpano. La vid solo pone la energía dentro de el evangelio. Puede ser predicado por Cristo. Si usted mismo se abre y es un pámpano que producirá fruto. Otros pueden ver a Cristo en usted por su testimonio, por su vida y de la manera que usted vive. Él es la energía. Pero usted es el que actúa. Usted es la Biblia caminando. 69. Dios lo bendiga, amigo. Confío que usted tomará esas palabras entrecortadas en esta mañana. Pues he estado débil en mi cuerpo y demás. Y las tomará en su corazón. Y se dará cuenta que las he traído de mi corazón. Entonces, entre en ese fundamento, regrese al compañerismo con Cristo. Entonces usted nunca tendrá que correr de aquí allá y más allá y alrededor.
usted está en constante compañerismo con Él todo el tiempo. Párrafo 70. Inclinemos nuestros rostros por un momento, hermana pianista, si usted viene aquí, todo rostro inclinado. Mientras estamos pensando sobre esto, yo quiero que cada uno de ustedes reciba esto profundamente en su corazón ahora. Verdaderamente yo, ¿estoy yo verdaderamente en el lugar que debería estar? ¿Tengo yo verdaderamente paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Tengo yo verdaderamente el compañerismo que en verdad necesito con Cristo? ¿Hablo con Él? ¿Está mi corazón ardiendo por hablar con Él cada día? Cuando yo pierdo mi tiempecito de oración, ¿anhela mi corazón llegar a Él? Si esa no es su condición, amigo, venga hoy. No lo hará usted. La única cosa que tendrá que hacer es solo aceptarlo a Él. Cristo dijo en su palabra, el que oye mis palabras. Eso es lo que ha sido predicado en esta mañana. El que cree en Él que me envió, no en su mente, en su corazón. Él cree en Él que me envió. Tiene vida ahí mismo, tan pronto como no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 71. Nuestro Padre Celestial, mientras estamos cerca de la clausura de este mensaje de compañerismo, te damos gracias porque debemos sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tener compañerismo con la palabra mientras el Espíritu Santo lo trae a nosotros tan amorosa y dulcemente, fortaleciendo nuestros seres débiles y haciéndonos de su producto. Te damos gracias por ello, Señor. Hoy, Padre Celestial, hecho una nueva criatura allá en alguna parte, mientras la palabra ha estado saliendo, han venido ellos a las aguas de separación. Ellos están entrando ahora dentro de la sangre, en donde ellos sienten algo jalando dentro de sus corazones. Has hecho una nueva criatura en esta mañana, Padre. Solo tú la puedes hacer. Si la has hecho, Padre, que ellos lo oran. Para terminar el párrafo 72. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, alguien que sienta que Dios le habló a usted y quiere llegar a ser su siervo, no es necesario que usted haga algo. Ahora, no mire a nadie, sino solo a Cristo y no a mí. Ustedes no están levantando su mano al hermano Branham. Ustedes se la están levantando a Jesucristo diciendo, Señor, yo creo verdaderamente. Hermana Claudia, no se le escucha de nuevo. Hermana Claudia, hermana Claudia, no, la última parte no se le escuchó del párrafo 72. Bueno, Dios gracias. Le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Para terminar el mensaje Compañerismo por Redención, párrafo 72. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, alguien que sienta que Dios le habló a usted y quiere llegar a ser su siervo, no es necesario que usted haga algo. Ahora, no mire a nadie, sino solo a Cristo y no a mí. Ustedes no están levantando su mano al hermano Branham.
ustedes se la están levantando a Jesucristo diciendo, Señor, yo creo verdaderamente. Dios lo bendiga, hermano. Alguien más que levante su mano y diga, yo. Dios lo bendiga, hermano. Alguien más que levante su mano y diga, yo ahora creo sobre la base de la sangre derramada. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Dios lo bendiga allá atrás, mi hermano. Sobre la base de la sangre derramada, Dios, levanto mi mano. Desde esta hora en adelante, Señor, yo creo que algo ha sucedido en mi corazón en esta mañana. Me ha dado un nuevo principio ahora mismo. Yo lo creo. Algo pasó. Hay paz en mi corazón. ¿Qué dijo él que hizo eso? Nadie puede hacerlo a menos que el Padre lo trajere. Y todo aquel que lo acepte tiene vida eterna en este momento, en el mero momento que usted levanta su mano. Dios la ve. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el compañerismo, hermana Narcisa, párrafo 73 al 75. Hermana Narcisa. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Párrafo 73 al 75, hermana. Ya, hermano. Vamos, continuamos con el mensaje Compañerismo por Redención, dedicado el 3 de abril de 1973. Párrafo 73. Hay otro, antes que oremos. Dios la bendiga, señora. Yo la veo a usted. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo a usted. Y Dios le bendiga, hermano. ¿Viniendo sobre qué? Sobre. Porque yo quiero ir a la iglesia. Porque yo quiero voltear una nueva página. No. Porque algo me ha hablado en esta mañana. Y yo siento que estoy dentro de la célula de sangre. Algo me ha sucedido. Yo verdaderamente veo diferente en esta mañana que lo que creí en mi vida. Perdón. Yo verdaderamente creo diferente en esta mañana que lo que creí en mi vida. En estos momentos yo creo que yo he llegado a ser un hijo o hija de Dios. Y yo estoy levantando mi mano a ti, Dios. Entre paréntesis, no al hermano Branham, sino a ti, Dios. Pues ahora te acepto como mi propio salvador, personal. Algo me dice en mi corazón que tú eres mi salvador y ahora yo te acepto en mi corazón y yo voy a ser una mujer diferente o un hombre diferente. Desde este día en adelante, yo sencillamente lo sé. Dios la bendiga, hermana. ¿Hubiera otro? Una docena más de manos se han levantado aquí mismo en este grupito de personas. 200 personas o más. ¿Levantaría su mano diciendo, yo lo acepto? Usted no puede a menos que Dios le diga, porque usted estaría haciendo algo mal. Pero las personas que acaban de levantar sus manos hace unos cuantos momentos, se están limpiando sus ojos. Párrafo 74. ¿Qué ha sucedido? La propia palabra de Dios lo ha dicho así. El que oye mis palabras, ese es usted. Y cree en el que me envió. ¿Cómo puede usted hacerlo a menos que él mismo se lo revele a usted? Y porque él lo ha hecho y usted ha levantado su mano, Dios dijo, él tiene vida eterna y nunca vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nunca más estará delante del trono de juicio. Usted ya está juzgado. Dios lo juzgó a usted, lo metió adentro. Usted lo aceptó. Toma a Cristo como su salvador. Y hoy usted está salvo ahora porque ha creído en él. ¿Hay otros antes que oremos? Muy bien. Mientras inclinamos nuestros rostros quietamente. Párrafo 75. Ahora, Padre Celestial,
Yo no sé qué más hacer. Yo he pedido que estas palabras salgan y encuentre su lugar de anclaje. Muchos, muchos levantaron sus manos hoy. Ellos te creen y están pidiendo ahora, Señor, por gracia y perdón. Y en el mero momento que tú les hablaste, ellos lo comprendieron. Ellos supieron que tú le habías dado algo en sus corazones. Algo, no una emoción, sino que era algo que estaba ardiendo ahí. Y ellos lo aceptaron. Y tú dijiste, porque ellos lo hicieron, tú los aceptaste. Así que ahora ellos son salvos, sobre la base de tu palabra. Todos los que lo creyeron con todo su corazón tienen en estos momentos vida eterna, de acuerdo a la palabra infalible del Señor Jesucristo. Te damos gracias por eso. Ahora oramos que tú le des larga vida. Hazlos tus siervos, Señor, y que sean aceptados en el amado, y que sean llenos con el Espíritu Santo ahora, cada uno de ellos sellados dentro del reino de Dios hasta el día de la redención. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, aquellos que levantaron sus manos se pararían solo por un momento. Póngase de pie, aquellos que levantaron sus manos. Dios los bendiga, párense. Eso está bien. Cada uno que levantó su mano, póngase de pie. Permanezca de pie por unos cuantos momentos, por favor. Todos los que levantaron su mano, muy bien, permanezcan de pie. Ahora, que la audiencia levante su rostro. Estos son sus conciudadanos del reino. Miren alrededor y miren quiénes fueron los que aceptaron a Cristo. Estrechen sus manos, ¿lo harán? Parados, alguien enseguida de ellos, abórdelos y estrechen sus manos. Y digan, Dios lo bendiga, mi hermano, a cada uno. Ustedes están dando un testimonio público ahora, amigos. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre y los santos ángeles. En estos momentos, vida inmortal mora dentro de ustedes. Estamos agradecidos por ustedes. Dios los bendiga, dándole larga vida y lo más grande de la bendición de Dios. Que ustedes siempre recuerden este maravilloso compañerismo en su corazón a través de Jesucristo. Ahora Dios los bendiga. Pueden sentarse. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a dejar resaltados los siguientes párrafos, unos minutitos que tenemos. En este compañerismo por redención, mensaje predicado el día 3 de abril del año 1955. Dios ha sido grande con nosotros y queremos dejar plasmado estos párrafos en cada uno de vosotros, en cada corazón. Párrafo 12. Yo tengo un buen amigo aquí en esta mañana. Yo sé que él es un poquito tímido, tardo. Él es uno de mis hermanos y él llegó a ser mi compañero en la obra y amigo en la gran carretera de Alaska, en Alaska. Yo estaba teniendo reuniones en donde yo voy a tener otra vez, en unos cuantos días ahora en Grand Prairie. Y yo estaba en Dawson Creek, Columbia Británica, y luego en Grand Prairie, y un hombrecito entró en una ocasión allí a la reunión, y Dios tomó control de él y tuvo que regresar, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y si él fuera tan amable de a lo menos ponerse de pie, hermano Flender, permita que el pueblo lo conozca. Él es de Suiza y él está. El Señor lo bendiga, hermano Flender, de contento de tenerlo con nosotros hoy. Él es el que ha obtenido este medicamento famoso que estará en el mercado muy pronto, el cual irá por todo el mundo. Una cura para artritis. El Señor se le dio a él y ellos lo tienen ahora en el gobierno y demás.
Y ellos están. Es la cura para la artritis dada solo por el Señor Dios. Amén. Diciéndole a Él qué hacer. No ha habido una cosa en el mercado que sane la artritis hasta este momento. Pero ahora el Señor se lo ha dado al hermano Fandler y estamos contentos por ello. Pasamos al segundo párrafo, el párrafo 22. Hace tiempo, cuando yo iba a la escuela siendo un muchachito, ellos solían decirme que el sol brillando sobre las estrellas las hacía brillar. Ellos cambiaron eso ahora. No puede ser así. Yo estaba en un planetario, entre corchetes, edificio con instalación especial para representar sobre una bóveda hemisférica los movimientos de los astros y aspectos del cielo. Cierra paréntesis. El otro día en el Monte Palomar, entre corchetes, observatorio astronómico en los Estados Unidos, en Los Ángeles, arriba en el monte, en el más grande planetario del mundo, estaba arriba con el guía guiándome. Él dijo, ellos solían pensar eso hace unos cuantos años, pero se dieron cuenta que cada estrella da su propia luz. Así se terminó eso. El sol no pudiera viajar tan lejos así entre ellas. Ellos solían decirme que el mundo giraba alrededor del sol y que el sol permanecía perfectamente fijo. Ustedes personas de mi edad, o ustedes se los enseñó eso. Ellos cambiaron eso ahora. El sol se mueve. ¿Ve? Sencillamente ellos no saben. Eso es. Y aquí está el único libro que sí sabe. Ahora, las cosas sobre las que ellos han estado contendiendo por 6,000 años. Josué le ordenó al sol que se parara, como la Biblia dice. Y así fue. O fue así. Ven, todo regresará aquí. Todo regresa a la Biblia. Amén. El párrafo 24. Ustedes saben y ellos dijeron allí que Dios hizo un error cuando él dijo que un hombre piensa en su corazón. No hay tal cosa como esa. No hay dificultades mentales en el corazón del hombre con las que él puede pensar. Es con su mente con la que él piensa. Pero no hace más que unos 2 meses que ellos se dieron cuenta que Dios estaba correcto. Ellos investigaron en el corazón humano y encontraron un pequeño compartimiento allí adentro que ni siquiera tiene una célula de sangre alrededor de él. O nada. No está en el corazón del animal, o en el corazón del pájaro, o en ningún otro corazón, excepto en el corazón humano, un lugarcito pequeño, y se le llama la ocupación del alma. Así que Dios dice lo correcto. Es en el corazón en donde el hombre piensa. Amén. El párrafo 36. El compañerismo. Dios allá en el principio descendió y el alma de Adán y de Eva no estaban manchadas. Ellos podían oír el rugir y ver esa hermosa luz brillando allá a través de los arbustos y era Jehová hablándoles. Entonces el pecado los separó. Ellos entraron en pecado. Dios solamente tenía una preparación para que un hombre pecador llegara a un Dios santo. Y eso no era por justicia propia. No era parchando una cosa vieja. Era por muerte y resurrección. La única manera. Dios condenó al hombre en el huerto del Edén porque él había pecado y todo su cuerpo estaba completamente envilecido. Envilecido y nunca puede usted voltear una nueva página. El párrafo 45. Ahora, fíjense. ¡Oh, cómo amo esto! Dios conociendo el corazón. Job solo tenía una manera. Esa fue a través del compañerismo, a través de la sangre derramada. Él había hablado con Dios. Él sabía que él era. Dios tenía confianza en Job porque él había tenido compañerismo con Job. ¡Oh Dios, que el tabernáculo Branham vea eso hoy! La única manera que Dios puede tener confianza en usted no es porque usted hace algo,
o con su fe hace algo, sino cuando usted tiene compañerismo, amén, compañerismo. Párrafo 51. Pablo dijo el compañerismo de su... Repito, Pablo dijo el compañerismo de su sufrimiento, soportando persecuciones con él. Ustedes saben, Pablo era un... Él era el hombre que había sufrido con Cristo, y cuando ese esclavo allá había escapado, me gusta eso, Pablo había sufrido tantas persecuciones, tantas cosas de Cristo, al grado que cuando ese esclavo fugitivo escapó, Pablo dijo, le escribió a su dueño después de que el esclavo había convertido. Él dijo, no lo trates ya más como un esclavo, dijo, trátalo como un hermano, dijo. Si algo te debe, cárgamelo a mí. Cuando yo vaya, yo te pagaré. ¿Ven? Él había estado en tanto compañerismo con Cristo en su sufrimiento, al grado que él sabía lo que era ser un desechado. ¿Saben ustedes lo que es un desechado? Él sabía lo que era tener compañerismo en su sufrimiento. Así que él sabía cómo compadecerse de otros. Esa es la razón que Cristo llegó a ser humano, para que él pudiera conocer los gemidos de enfermedad, para que él pudiera conocer las angustias del desaliento, para que él con nosotros pudiéramos tener compañerismo juntos, porque él ha estado participando de vida como nosotros, de desalientos y angustias y enfermedades, porque él llevó nuestras enfermedades y nuestras debilidades en su propio cuerpo. ¡Compañerismo! Párrafo 57. Ahora Israel, cuando ellos entraron en compañerismo con Dios, había solamente un lugar para el compañerismo con Dios, y ese era en el tabernáculo. En el tabernáculo es en donde el sacrificio sangriento acontecía todo el tiempo. El pueblo, Dios nunca prometió encontrarse con el pueblo en ninguna otra parte, sino bajo la sangre derramada. Piénselo. Yo voy a dejar que eso se empate por un minuto ahora. Estamos preparándonos para terminar. Miren, Dios nunca ha prometido de encontrar a ningún hombre bajo sus méritos sobre cuán bueno él es o cuán buena ella es. Él nunca ha prometido encontrarlos allí. No hay compañerismo con Dios sobre su propio mérito. El único lugar en el que hay compañerismo es bajo la sangre derramada. Desde Génesis hasta Apocalipsis es solamente a través de la sangre del sustituto inocente para cubrir al culpable pecador penitente. ¡Solamente la sangre! Ahora fíjense. Rápidamente Israel fue al edificio. Ellos derramaron la sangre, y en este edificio era el único lugar en el que Dios encontraría y tendría compañerismo con el creyente. En el edificio, allí es en donde estaba la sangre derramada. El cordero moría en el altar diariamente. La sangre se derramaba y el humo negro se posaba sobre el tabernáculo, y Dios no podía ver el pecado, así que la gente se metía debajo de la sangre y tenía compañerismo. Y por último, mis hermanos, el párrafo 67. ¿Lo ves, iglesia? Yo he sido extenso en esta mañana. No pensé, no planeé quedarme tanto tiempo, pero yo espero que ustedes vean lo que yo he procurado presentarles a ustedes. Que no importa fue qué fundamento, puede ser que usted sea muy bueno, puede ser que pertenezca a una iglesia fina, todo eso es bueno, nada en contra de eso, pero ¿alguna vez ha venido usted al compañerismo con él? Venido, y la única manera que usted lo hará es a través de la sangre de su sufrimiento. Entonces usted llega al lugar y oye la palabra y dice, sí, Jesús murió en mi lugar. Yo creo eso. Ahora yo tengo que ser limpiado de todo este temperamento y toda esta cosa con la que yo voy. Ahora, Señor, tómame a través de la sangre. Aquí estoy. Y después de un momento, la dulce paz que sobrepasa todo entendimiento entrará en el corazón humano. Entonces usted mirará allá arriba y podrá decir, ahora yo estoy viviendo en el compañerismo. A donde quiera que voy, todo lo que hago, yo estoy en este compañerismo maravilloso. Paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo está viviendo en mí. Yo vivo cada día. Si viene la muerte, ¿qué puede hacerme? No puede dañarme. Su alma anhela algo allá. Diariamente usted está buscando eso y viendo en dónde está.
su viejo tabernáculo aquí tiene dolor continuamente y gime y rechina y, oh, hermano, a medida que los dolores de parto vienen sobre él. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Esta vieja masa de barro algún día se va a desvanecer, pero hay algo dentro de esta masa de barro allí que está procurando salir, procurando liberarse. ¡Oh! ¿Qué es? Es el pajarito llamado alma. Y la única manera que puede ser libre será una mañana cuando el barro se quebrará. Y caeremos y nos levantaremos y poseeremos del premio eterno cuando el alma va a encontrar a su amado allá con sus brazos abiertos. La única cosa que lo está reteniendo aquí son estos pequeños despojos viejos de este montón de barro viejo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Permite, Señor, recibirlo con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo que es tu palabra perfecta, que tu palabra nos da vida eterna, oh Padre. Todo esto estaba en misterio. Pero cuando vino, llegó el día, así como cuando llegó en el quinto mensajero, el justo en su fe vivirá, Martín Lutero estaba en la escena. Se murió él y se organizaron y se llamaron luteranos. Había una luz más arriba, tu mensaje va subiendo y subiendo y subiendo. El siguiente mensaje en la escena de este mundo estaba: sin santidad nadie verá a Dios. Y apareció Juan Wesley. De la misma manera que ellos murieron, perdón, que cuando el mensajero murió, todos se organizaron y se llamaron wesleyanos o metodistas. Pero una luz había llegado allá en Susa, el Espíritu de Dios, enviando a todo el mundo en la faz de la tierra, como allá en Pentecostés. ¿Y dónde cayó, Padre amado? En ese país donde entrega al mundo entero tanta suciedad, tanta tecnología. Y justo ahí tú le enviaste al profeta, por eso la alabanza. Una alabanza que decía, oh Padre amado, apareciendo una flor en medio de ese barro, en medio de ese lodazal, oh Padre amado. Y ese mensaje era para ellos. De la misma manera, el Espíritu de Dios se movió para otro lado. Y ellos se organizaron y se llamaron pentecostales trinitarios, pentecostales unitarios. Y no le recibieron este mensaje. Oh, pero ¿cuál era ese mensaje? Apocalipsis 10:7, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas, oh Padre amado. Muchas gracias, oh Padre amado, por este tiempo tan maravilloso. Los hermanos y hermanas, niños que han estado en la cena, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Porque la lectura es tan sencillo cuando lo hacemos con entendimiento. Ayúdanos, oh Padre. Ahí encontramos muchas tildes, muchos puntos. Hay comas. Punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signos de admiración. Está paréntesis, estas corchetes, están comillas, ahí todo, oh Padre. No está por gusto, Señor. Agradecemos a aquellos varones que lograron transcribir de eso, del profeta, el hablar, el salir este mensaje. Lo transformaron en escrito para que nosotros tan fácilmente lo podamos leer. Esa es tu misericordia, oh Padre. Muchas gracias. Pero ayúdanos, Señor. Danos más sabiduría y entendimiento, Padre, para poder continuar con este compañerismo. Sé que tú más adelante harás cosas más sobrenaturales, oh Padre. Te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos mis hermanos.
Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bendiga, hermana. Hermano Santiago, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hermana Victoria, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosa. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermana Claudia, hermana Erika. Hermana Esperanza. Dios le bendiga, hermana. Que desciende por la noche y ahí está hasta el amanecer. Que al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Por la noche y allí está hasta el amanecer, porque al salir el sol él retornará hacia su lugar de donde vino, y el sol de justicia a mi teofanía, mi hogar celestial.
Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Y el sol de justicia el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar, no, no, no. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Hoy te regreso a mi teoría.